Sí, por supuesto. Ya. Ramiro, cuando guste, ya se está compartiendo la presentación, así que 10 minutos desde ahora. Bien, muchas gracias. Agradezco a la comisión y especialmente a las coordinadoras, a la coordinadora y coordinador de esta comisión. Voy a redundar en algunas cosas, pero intentaré solamente relevarlo en aquello que redundo y entrar en algunos temas sustantivos que nos parece que son importantes a la hora de pensar y repensar aspectos que tienen que ver con la participación. Solo señalar que nosotros como instituciones venimos trabajando hace más de 8 años en temas de infancia y adolescencia. Sin embargo, una de las paradojas más relevantes a la hora de hablar de participación y de representación, por cierto, y creo que ha sido un debate también en la convención, tiene que ver con el hablar de los otros, el hablar por los otros y esas tensiones, cómo operan en los discursos y cómo se instalan en los discursos. Nosotros institucionalmente llevamos, como les decía, atendiendo una cantidad importante de niños, niñas y adolescentes. Hay otras instituciones que también van a participar de esta comisión y de otras que también lo han hecho. Solamente para hacer un barrido muy rápido, de los 8 años que llevamos, ya hemos atendido a 15.000 niños, niñas y adolescentes. Hemos realizado transferencias técnicas en 4 regiones del país en temas que tienen que ver con victimización, vulneración de derechos y participación infanto-adolescente. Es importante entender que el tipo de acciones que hemos intentado desplegar apuntan a cierto público específico de este segmento tan gigantesco que es la niñez en Chile. Recordar que la niñez en Chile representa el 25% de la población, es decir, si los niños y las niñas votaran, podrían tener más de un cuarto de la convención aquí representada. El tema es que, perdón, el tipo de niños y niñas que hemos atendido, y por qué quiero relevar esto, hemos atendido niños como a Luisa, que tenía 14 años, a quien no le preguntaron absolutamente nada, la abordaron y la agredieron brutalmente. Hemos atendido a Ana, que es una víctima a la que sí le preguntaron, a la que sí la sedujeron, pero no entendió lo que le preguntaron y terminó embarazada a los 11 años. Hemos atendido a Michael, a niños y a niñas y a niñes como Michael, a quienes insisten en los colegios, en el sistema de salud, en llamarlo Josefa, aun cuando él sabe que es Michael. ¿Por qué relevo esto? Porque de alguna forma, cuando hablamos, y ese es el énfasis que queremos poner en esta breve presentación, queremos intentar relevar cómo es que la participación es un derecho humano y, por tanto, no garantizar el pleno ejercicio de este derecho a participación a un segmento de la población como es la infancia y la adolescencia, no solamente es una violación a los derechos humanos, sino que es una condición de maltrato y de violencia. Preámbulos muy breves, no voy a redundar en esto. Todos sabemos que Chile ratificó, suscribió y ratificó la Convención de Derechos del Niño, que es un instrumento de derechos humanos que en la práctica lo que hace es operacionalizar los derechos en un grupo específico de la población. No quiero, insisto, ser muy reiterativo en esto, pero todos sabemos que la Carta de Derechos Humanos ha tenido múltiples instrumentos que le han permitido ser más específica respecto de ciertos grupos en particular. Están la convención, pero están ciertos protocolos facultativos y otro tipo de instrumentos que permiten que esa Declaración Universal de Derechos Humanos sea operacionalizable a ciertos segmentos de la población. Y en este caso, la Convención de Derechos del Niño lo que hace es operacionalizar estos derechos para este segmento de la población en particular. Y dentro de esta Declaración Universal de Derechos Humanos, pero también de este instrumento jurídico de derechos humanos, que es la Convención, se establece el derecho de participación, el derecho a ser oído en todos los asuntos que los afecten, como un derecho que ha sido reconocido por el Estado de Chile. Podemos discutir eternamente respecto a si ese derecho ha sido efectivamente garantizado por el Estado de Chile. Nosotros y quienes trabajamos en el área de la niñez sabemos que esa respuesta es bastante precaria, bastante pobre por parte del Estado.
Y precisamente una de las grandes temas que se producen a la hora de instalar el debate respecto de la participación de la niñez y de la adolescencia tiene que ver con algunos conceptos. Uno de ellos tiene que ver con las competencias. Pregunta, ¿tienen los niños, las niñas y los adolescentes las competencias suficientes para participar, para opinar respecto de diferentes ámbitos, de diferentes elementos que tienen que ver con su vida en sociedad, que tienen que ver con la participación política? Es una discusión que tensiona el debate permanentemente. Pero hay un segundo elemento, una segunda dimensión que tiene que ver con las condiciones. Incluso si los niños tuviesen las competencias, están dadas las condiciones en el mundo adulto, en el mundo que articulamos quienes formamos parte de la orgánica social, están dadas las condiciones para que el mundo adulto garantice que, aún teniendo los niños las competencias, puedan efectivamente ejercer este derecho. Y, por cierto, dimensiones que tienen que ver con los contextos y que tienen que ver, avanzamos, reconocemos las competencias, reconocemos que hay condiciones, pero junto con eso, efectivamente, la participación de la niñez tiene impacto vinculante en la toma de decisiones. Esa es una pregunta extremadamente relevante y una pregunta que tenemos que hacernos permanentemente si vamos a hablar de participación. Y el problema de la tensión entre estas dimensiones, que son el debate sobre las competencias, sobre las condiciones y sobre el contexto, es lo que muchos estudios han declarado como la participación tutelada. ¿Cómo es que tutelamos la participación de niños, niñas y adolescentes? Y eso no solamente ocurre con niños, niños y adolescentes, sino que ocurre con sistemas sociales completos. Hemos vivido procesos de tutela democrática post-dictaduras en Latinoamérica, ¿ya? Enclaves dictatoriales que de alguna forma tutelaban el ejercicio ciudadano porque había un cuestionamiento ya fuese a las competencias, ya fuese a las condiciones, ya fuese al contexto. Bueno, eso mismo se replica, pero con mayor potencia y fuerza, en las posibilidades de participación efectiva de niños, niñas y adolescentes. Y aquí quisiera solamente hacer un alcance y que tiene que ver precisamente con esta participación tutelada. Y es la incorporación del concepto de autonomía, y particularmente del concepto de autonomía progresiva. Porque claro, a la pregunta de competencias la respuesta es efectivamente la Convención y el Estado de Chile y los expertos en temas de niñez establecen o desarrollan el principio de autonomía progresiva como aquel principio que en el fondo va a permitir que ese pleno ejercicio de derechos se ejerza conforme a las competencias, conforme al estadio evolutivo, conforme a el ciclo de vida en que se encuentra cada niño, cada niña, cada adolescente. Sin embargo, el problema, o uno de los problemas, es que se ha interpretado el concepto de autonomía o la carencia de autonomía como precisamente eso, un indicador de carencias, de falencias. Y por lo tanto, eso ha llevado sustancialmente a que la participación de niños, niñas y adolescentes se convierta en una participación extremadamente tutelada, en que los procesos participativos no son efectivamente ejercidos plenamente por niños, niñas y adolescentes. Prueba de ello es que soy yo un hombre adulto de 47 años que está hablando por niños, niñas y adolescentes. Esta es la mejor evidencia de que la participación tutelada opera en los ámbitos de participación de la niñez. Entonces, para redondear la idea y cerrando la hipótesis de esta presentación, desde una perspectiva de derechos humanos, la participación de niños, niñas y adolescentes es un derecho fundamental. Se entiende entonces que niños, niñas y adolescentes pueden, y aquí hay una afirmación respecto del dilema de las competencias, niños, niñas y adolescentes pueden ejercer plenamente sus derechos, y en ese sentido el principio de autonomía progresiva no es una limitante, sino que es, por una parte, un horizonte hacia el cual avanza la niñez y un desafío para quienes somos garantes de derechos. No puede ser la autonomía o entendida como una carencia, una excusa para no permitir que niños, niñas y adolescentes participen activa y plenamente y ejerzan sus derechos. Y en ese sentido, dos temas. Probablemente nos hacemos la siguiente pregunta y nos la hacemos permanentemente y quiero ir cerrando con esto.
La pregunta que normalmente nos hacen es, ¿tienen los niños y adolescentes la autonomía suficiente para ejercer este derecho? Y aquí el problema es que la pregunta está mal formulada, ya porque nos fuerza a una respuesta dicotómica. Nosotros creemos que las preguntas correctas son, ¿qué debemos hacer como sociedad para asegurar el pleno ejercicio de derechos? ¿Qué instrumentos y medios debe desplegar el Estado para garantizar el pleno ejercicio de derechos? En este caso es de niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, cuando reconvertimos la pregunta, cuando reformulamos la pregunta, surgen respuestas más creativas, respuestas más amorosas y respuestas más garantes del derecho a participación. Por último, para ir cerrando, negar o limitar, y esta es una afirmación que hacemos nosotros responsablemente, negar o limitar el ejercicio del derecho a participar políticamente de niños, niñas y adolescentes, reproduce pautas vulneradoras, es una manifestación de un sistema centrado en el mundo adulto que se resiste a ceder sus espacios de privilegio, es un tipo de violencia y maltrato y es una violación a los derechos humanos. Vicente, de 15 años, nos decía, los que hacen las leyes dicen que por rayar esta muralla soy un delincuente. Pero no me dejan poner una raya ahí para elegir a los delincuentes que hacen las leyes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ramiro. Luego de la exposición, ahora abrimos la palabra para quienes tengan alguna duda de las y los convencionales, ya sea por Zoom o de manera presencial. Rodrigo, avísame si hay alguna mano levantada, por favor, por Zoom. Marco, te cedo la palabra. Muchas gracias, Lizeth. Primero que todo, agradecer la presentación. Es un tema sumamente importante que queremos incluir en este proceso. Yo les quería preguntar si ustedes tienen alguna metodología que permita la inclusión en condiciones seguras de participación de niños, niñas y adolescentes en procesos de sistematización de información. Si hay algún método establecido que haya demostrado resultado, o si vamos a tener que trabajar en crear un nuevo método, ocupar alguno como base. Esa es la pregunta, estimadas. Gracias al constituyente por la pregunta. La respuesta, dos o tres cosas. Existe evidencia sistematizada respecto de distintos modelos y formatos de participación infanto-adolescente, todos tienen deficiencias, todos tienen alguna delimitación. ¿Ya? Eso, en eso hay que ser súper honesto, porque de alguna forma, probablemente, si vamos a generar condiciones de participación, tenemos un retraso respecto de las condiciones de unos 10 años. ¿Ya? Es decir, no está preparado el mundo adulto para escuchar a los niños, han existido sistemáticamente aspectos formativos en el desarrollo socioemocional de los niños que garanticen, y de las niñas, que garanticen el pleno ejercicio del derecho a opinar y a participar. Sin perjuicio de eso, a nosotros nos parece que hay evidencia. Entiendo que Corporación Opción está invitada también acá. Ellos han desarrollado un modelo de participación bien interesante. UNICEF, tomando el modelo irlandés de Laundy, también genera un modelo de participación bien interesante respecto de niños, niñas y adolescentes que tienen que ver con participación vinculante. A nosotros nos parece que uno de los elementos creativos y novedosos en materia de participación de la niñez son los diálogos intergeneracionales. ¿Ya? Los diálogos intergeneracionales permiten espacios de protección y cuidado y que además facilitan que se genere un espacio de igualdad y horizontalidad. Es decir, no generamos grupos ni focus de niños y niñas por grupos de edad, sino que generamos grupos o grupos focales o grupos de participación, de debate, de diálogo, en que cruzamos a los niños dentro de un grupo donde van a haber adolescentes, donde va a haber tercera edad, donde va a haber pueblos originarios, donde va a haber disidencia y diversidad sexual, donde va a haber neurodiversidad o personas en situación de discapacidad. En el fondo lo que hacemos es transversalizar la niñez en un contexto protegido, en un contexto de participación, en que relevamos la niñez como capaz de participar en esos procesos. ¿Ya? Ahora,
La desventaja, y lo reconocemos nosotros de los diálogos intergeneracionales, es que requieren mucho recurso porque hay que sistematizar y hay que hacer análisis de contenido, pero es una apuesta bien interesante que metodológicamente es muy enriquecedora porque abandona la lógica del checking, abandona la lógica, perdón la expresión, no quiero ser descortés, pero abandona la lógica del voto. O sea, del voto en el sentido de que le entregamos a los niños pautadamente 3 o 4 categorías y ellas tienen que votar por 3 o 4 categorías. En el fondo, los diálogos nos permiten generar las categorías desde el diálogo. ¿Ya? Y eso es súper importante, extremadamente importante. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias, Marco, también por la pregunta. A continuación, Yoconda, te cedo la palabra. Muchas gracias, coordinadora. Agradecer a Ramiro su presentación. Yo quería hacerte dos consultas. Un poco algo se adelantó Marco, así que voy a resumir. Primero, una consulta sobre ustedes. Tú dices que son una institución que tiene una ONG, más de 15 años de experiencia trabajando con niños, niñas y adolescentes. Quisiera saber en qué regiones están presentes y si ustedes son una entidad colaboradora del CENAME. Eso me dices, ¿qué región? Y luego para la segunda pregunta. Somos dos instituciones que estamos representadas hoy día en esta presentación. CAPREIS, que tiene 8 años de ejercicio, y CREAPSI, que es una institución más joven, tiene 3, si no me equivoco, años de funcionamiento. En términos de tiempo, estamos presentes en 4 regiones, en la región de Coquimbo, en la región de Araucanía, en la región de Magallanes y la Antártica Chilena, y en la región de Valparaíso. Y sí, dentro de las acciones que nosotros realizamos, que no son las únicas, ejecutamos algunos proyectos en convenio con el Servicio Nacional de Menores, efectivamente. Ya, y dentro de eso, justamente por ese conocimiento y esa cercanía, es ¿cómo ven ustedes que podemos nosotros trabajar de manera adecuada en participación y en fomentar en esta instancia que es única? Por lo tanto, no hay antecedentes ni dónde ir a buscar, ¿no es cierto? Mucha experiencia dentro de nuestro país. Y crear espacios o propiciar espacios de participación para niños, niñas y adolescentes que efectivamente estén resguardados de toda la normativa y no vayamos a incurrir en alguna falencia, sobre todo por todo aquello que norma y supervigila la Defensoría de la Niñez. Y me refiero a cosas tan básicas como, por ejemplo, que tú no le puedes sacar una foto a un niño si no tiene la autorización de un adulto responsable. Entonces, ¿cómo garantizamos eso? En la experiencia que ustedes tienen, o si me lo puedes responder. Gracias. Sí, y le agradezco la pregunta porque es muy importante, por cierto, lo que plantea la convencional. A ver, yo creo que hay dos temas. Uno que tiene incidencias desde lo jurídico, porque el grueso de la población de niños, niñas y adolescentes que están en el sistema de protección ingresan ahí por resoluciones judiciales, particularmente de tribunales de familia, conforme a la ley 19.968. Como medidas de protección. En un porcentaje de esos casos ingresan a sistemas residenciales en donde la resolución judicial delega el cuidado y la responsabilidad de esos niños al director de los sistemas residenciales. Sin embargo, el gran volumen de casos que se atienden en el sistema no ingresan al sistema residencial. Contrario a lo que la gente piensa, el sistema de respuesta judicial está en retirada, el sistema de respuesta residencial está en retirada en Chile, y lo que se ha estado instalando progresivamente son sistemas de respuesta ambulatoria, ¿ya? Profundizando el acompañar los procesos de déficit de los sistemas familiares, ¿ya? Acompañar en el sentido de eliminar la lógica sancionadora y avanzar en un proceso de reconocer que las familias tienen competencias y que el Estado se tiene que hacer cargo de fortalecer dichas competencias. Hago este preámbulo porque aquí nos parece que hay dos elementos, uno que es jurídico tal como lo acabo de mencionar y hay otro que tiene un ribete ético. En términos jurídicos, a nosotros nos parece que esto se puede resolver con el concepto de consentimiento informado, con el consentimiento informado tutelar, es decir, de aquellos, porque en Chile efectivamente existen una estructura jerárquica respecto del cuidado de los niños y las niñas, y por lo tanto nos parece que aquí tiene que incorporarse el concepto de consentimiento informado. Y eso es posible de realizar y de sostener en la medida que se mandate a los programas que están interviniendo a que integren esta posibilidad en el trabajo con la familia.
Eso por una parte, pero también hay una dimensión que es ética y que me parece que es el concepto y que se utiliza muy poco y tiene que ver también con lo invisible que es la niñez. El concepto de asentimiento, en el sentido de que efectivamente aquí no basta con que un adulto se haga cargo de autorizar que un niño participe, sino que también tenemos que, y aquí es donde hablábamos de las competencias y las condiciones, tenemos que asegurarnos también que los niños sepan en qué están participando y también que no solamente sepan en qué están participando, sino que cuál es el impacto posible de aquello en lo que están participando. Desde esa perspectiva, a nosotros nos parece que hay un dilema ético complejo en el sentido que efectivamente es población cautiva, es decir, los niños en situación de vulneración de derechos graves están en sistemas residenciales porque es una población cautiva que tiene dificultades para desplegar autónomamente sus recursos. Sin embargo, a nosotros nos parece que en la medida que esto se integra, no solamente directamente con las familias, sino que aquí se puede, y aquí quiero hacer una observación, nosotros como organismos que ejecutamos algunos proyectos en convenio con el SENAME, creemos que el mismo servicio tiene la facultad, aun cuando está en proceso en vías de extinción, pero aún la tiene, tiene la facultad de instruir técnicamente a los equipos que intervienen para que trabajen en esta línea de participación. La línea de participación en la intervención reparatoria del daño y del dolor de las víctimas es extremadamente importante. Entonces, a nosotros nos parece que haya sido sacada de los modelos de intervención reparatoria fue un sinsentido histórico. Solo para terminar, ¿y cuál es el consejo que tú darías? Porque aquí no estamos refiriendo solamente a población cautiva, como bien la denominas tú, que son las personas que están ingresadas al sistema de reparación, prevención, ¿no es cierto?, por vulneración. Pero no solamente se requiere la participación de esa población de niños y niñas y adolescentes, sino que esta participación va a ser transversal para todos los niños y niñas de Chile. ¿Cuál es tu consejo para efectos de llegar también a la otra población, a la que no ha sido vulnerada, pero que también tiene voz y tiene experiencias también que pueden ser enriquecedoras? Muy breve. Bueno, respondí sobre población cautiva porque la pregunta era sobre población cautiva, efectivamente. Ahora, nosotros creemos efectivamente que la participación es transversal. Hay 25% de niñez en Chile, hay 4.800.000 y tantos mil niños y niñas y adolescentes y debiésemos llegar a todos ellos. La respuesta de base a nosotros nos parece que debiese estar dada al menos en dos modelos. Creemos en un tercero, pero ese tercero requiere una articulación adicional. Nos parece que el modelo de aproximación desde la educación es un modelo de participación que debe ser relevado. Y los modelos de participación a través de las oficinas de niñez, de protección de derechos en las municipalidades, el 80% de las municipalidades tiene una oficina que trabaja con niñez. Redefinir o reencauzar el trabajo con niñez a nivel municipal releva el trabajo territorial y releva la pertinencia de lo que los niños son y hacen en un territorio en particular. Nos parece que esos son los dos elementos. Hay un tercero que tiene que ver con el cabildaje, pero que es un proceso un poco más complejo y que entiendo que otros compañeros van a desarrollar durante la mañana. Muchísimas gracias, Yoconda. Muchas gracias, Ramiro. En honor al tiempo, vamos a recibir la última pregunta. Por favor, que la respuesta sea breve y la pregunta en lo posible también. Malucha, la última palabra. Hola, buenos días, Ramiro. Muchas gracias. Excelente. Se me han abierto cosas que no había pensado en realidad. Te quiero hacer dos preguntas. Cuando tú hablas de espacios seguros, concretamente, ¿qué es lo que estás visualizando, digamos? Y segunda pregunta, ¿cómo tú sugerirías poder llevar adelante la educación constituyente? Porque estamos pensando en que el proceso tiene que ser antecedido por educación popular constituyente. ¿Cómo imaginas que podría ser esta primera etapa en el caso de niños, niñas y adolescentes? Ya, gracias a la convencional Malucha Pinto. Dos cosas. Respecto de, a ver, espacios seguros es en todo el espectro del concepto, ¿ya? Estamos hablando de, a ver, existe una experiencia que se instaló en Chile respecto a participación que la montó UNICEF. Y que garantizaba espacios seguros desde espacios físicamente apropiados para la población que iba a ser integrada en esos trabajos,
con tutores, es decir, con otras personas que se aseguraban no del contenido de lo que los niños decían, sino que se garantizara que los niños tuviesen espacios para poder hablar, en términos de tiempo. ¿Ya? Es decir, espacio seguro significa que yo voy a generar una condición para que efectivamente los niños puedan ejercer ese derecho. Porque si yo los llevo, perdón la expresión, pero si los traigo a este salón, que es muy bonito, por cierto, pero traigo en este salón y los pongo detrás de estos micrófonos y les lanzo una pregunta, probablemente se va a producir mutismo, se va a producir ansiedad. Entonces, tenemos que generar espacios físicos, pero también condiciones que garanticen que ellos puedan efectivamente hablar. ¿Ya? Y ahí, por cierto, tenemos un retraso de al menos 10 años en términos formativos respecto de participación en la niñez. Ahí hay una deuda pendiente. Y a eso me refiero con espacio seguro, en todo el ámbito de la expresión. Y respecto de la... Les pido disculpas, pero tengo déficit atencional. No retuve la segunda pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con sugerencias, consejos para desarrollar la etapa previa que es de educación popular constituyente. ¿Cómo se puede generar ese espacio con ellos y ellas? Ya, ahí yo creo que hay dos temas que son muy importantes. Instituciones que trabajan con niñez ya tienen mucha experiencia en participación y han desplegado estrategias y modelos de participación. La misma Defensoría de la Niñez, que entiendo también va a participar de esta comisión, ya ha desplegado espacios de participación muy enriquecedores, muy novedosos y creativos. Y también los cabildos territoriales en distintas comunas, entiendo que los compañeros de Modatima también van a presentar hoy, ellos también tienen experiencias de participación con la niñez. Un poquito más de menor entidad, pero existen experiencias ya instaladas. Yo creo que partir pretendiendo descubrir la pólvora es una pésima idea. Creo que hay que avanzar en temas de participación. Hay harto recorrido, lo que pasa es que los niños son súper invisibles. Los niños son súper invisibles y por lo tanto han sido invisibilizados, pero existen muchísimas evidencias y experiencias de participación. Eso por una parte. Segundo, si queremos avanzar en participación sustantiva, tenemos que relevar que efectivamente la niñez sea capaz, tenga las condiciones seguras, como lo conversábamos hace un minuto, pero además, y esto es súper importante, que los contextos en los que se produzca la participación infanto-adolescente les garanticen a ellos cierto nivel de vinculación con resultados. ¿Ya? Porque si no, lo que se produce es la histórica frustración, la desesperanza y auguramos un proceso de retirada en los procesos de participación. Y entonces, en vez de avanzar y en vez de estar retrasados 10 años, vamos a retrasar 15. ¿Ya? En el fondo, si jugamos con la participación y le hacemos un adorno comunicacional, nos equivocamos. ¿Ya? Tenemos que integrar la participación de niños, niñas y adolescentes como algo sustantivo. Muchísimas gracias, Ramiro. Muchísimas gracias, Malucha. Con esto damos por finalizada esta audiencia. Por favor, un aplauso para Ramiro en representación de ONG Corporación Capreis, ONG CREAPSI. Muchísimas gracias, Ramiro. A continuación, vamos a pasar a la presentación vía telemática del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima. Paulina, si es que vas a comenzar tú. Va a presentar Paulina, Carolina y Susi. Por tanto, la misma modalidad, 10 minutos para exponer y posteriormente la ronda de preguntas. Desde ahora, Paulina, o quien vaya a comenzar de Modatima, favor tomar la palabra. Hola. Ya, muchas gracias. Sí, a empezar mi compañera Susi. Buen día a todos, a todas. Buen día. ¿Puedes compartir la presentación, Pauli? Bueno, mientras tanto, comenzaré a hablar. Chile es diverso en su gente, en su geografía y cultura. Y luego de tanta centralización y sistematización, hemos dejado de oír desde nuestras particularidades, desde nuestros territorios, con nuestras formas de comunicarnos y propias de nuestra cultura. Con esta premisa nacen las comunidades constituyentes como un concepto que engloban las diversas formas de participación, respetando las singularidades que enriquecen la discusión. Más que un mecanismo de participación, esto trata sobre cómo volver a dar las instancias para recomponer el tejido social, con especial énfasis en aquellos históricamente excluidos por factores geográficos, por acceso a la información,
y a las tecnologías que por diferentes motivos siguen siendo privilegio de algunos. Las comunidades constituyentes no pretenden imponer una forma de participar, más bien acogen los múltiples formatos que nacen desde los territorios para llevarlos a la convención. Esta propuesta se parte desde regiones, desde la ruralidad, donde el progreso se quedó como un concepto y las brechas con la vida citadina se hacen notar. Una comunidad se define como un grupo de personas que comparten ya sea una identidad, territorio o afinidad en alguna temática. Las comunidades pueden denominarse un grupo ya organizado o convocar a los tuyos y armar una nueva comunidad. La idea es facilitar el proceso participativo desde la educación y comunicación, retroalimentar lo que sucede en la convención con lo que discuten las personas que conviven con las falencias estructurales, y así no perder la perspectiva del debate. Lo ideal sería que la discusión constituyente partiera desde las bases, recogiendo los consensos y disensos que posteriormente los convencionales resolverían en sus plenos. No hay que olvidar que este proceso nace por una deuda histórica de democracia real. Y sin la participación incidente y vinculante, el proceso en su conjunto podría quebrarse. Sí, entonces, ¿qué son estas comunidades constituyentes, la propuesta que traemos de participación? Las comunidades constituyentes se basan en cuatro principios fundamentales, que son a través de una participación popular vinculante, es decir, llamar a participar en este proceso histórico, basado en diferentes instancias de participación que más adelante voy a darles o voy a comentarles. También se basa en una propuesta de guía metodológica, que es una propuesta de metodologías para que las agrupaciones, las diferentes comunidades constituyentes, le ordene y facilite la participación, siempre respetando la autonomía de los espacios, y se basa en algunos principios que más adelante también les voy a comentar. Entonces, estos cuatro pilares conformarían este mandato popular, que más que nada la sistematización de todas estas instancias participativas, sumado a la retroalimentación que se da desde la convención hacia los territorios y viceversa. ¿Cómo se entonces esta metodología? Empieza desde las comunidades constituyentes, que contienen coordinadores territoriales, que tienen que ser basados en un criterio de paridad, que van a conformar diferentes mecanismos, mecanismos de participación, diálogos entre asambleas, sistematización, retroalimentación de las propuestas, que va a conllevar hacia los equipos, hacia las constituyentes, a las convencionales, y la convencional lleva este mandato popular a la convención. Y así también lo que pasa en la convención, la discusión, a través de los equipos y sus constituyentes, se bajará a través de estos mecanismos, a través de estos diálogos, hacia los coordinadores y hacia las comunidades constituyentes. Es decir, esta metodología no es de carácter vertical, sino al contrario, es colaborativo y circular. ¿Ya? Entonces, ¿a quién están llamadas estas comunidades? A construir este mandato popular, que se integre en la nueva constitución, que entre las comunidades se compartan los acuerdos, los disensos, las opiniones, las experiencias, y construir un decálogo de la asamblea pensando en espacios políticos seguros que conlleven a un fortalecimiento del tejido social que permita tanto el mandato popular como también un soporte hacia la futura constitución, a la nueva constitución. Bueno, los principios de las comunidades constituyentes son las que salen mencionadas aquí, como por ejemplo la plurinacionalidad, la justicia ambiental, el feminismo, la participación popular e informada, la descentralización, entre todos los principios para generar estos espacios seguros territoriales. Entonces, ¿cuáles son estas instancias de participación? Las instancias de participación serían las asambleas locales, territoriales, que es este grupo de personas que quiere discutir sobre la discusión y donde tienen que tener un elemento común, que son las actas, que estos van a ayudarnos después a la sistematización. A buzones, que son cajas en puntos estratégicos de la comunidad, donde las personas pueden responder una pregunta directa respecto a la discusión que se esté llevando. Las encuestas en diferentes plataformas y las asambleas virtuales, que tienen el mismo carácter de las asambleas locales, pero por pandemia se dan en la virtualidad, más estas audiencias, que son estas personas naturales y jurídicas que vayan hacia la convención a exponer su punto de vista. Todas estas instancias participativas tienen un componente de sistematización y también de educación popular, por esto también hemos llamado los facilitadores para llevar a cabo esta participación. ¿Cuáles son estos facilitadores? Las actividades performáticas, las páginas web, el material que ya les mencioné, las universidades, los medios independientes, los gobiernos locales y boletines informativos. Y este punto final es muy importante, porque este boletín informativo es tanto para los territorios, pero también para los convencionales, hacia los territorios, que transparenten también lo que votaron,
lo que se discutió en base a este mandato popular. Entonces las comunidades constituyentes tienen tres criterios de formación. Tienen un criterio de territorialidad, es decir, si nosotros como un barrio, una población, una ciudad, como compartimos un territorio y queremos conformar una comunidad, a través de un criterio de identidad, si nos, como por ejemplo, como decía el compañero anterior que puso niños, niñas, adolescentes, personas privadas de libertad, migrantes, personas mayores, tercera edad, y también bajo un criterio de temática, que quiere decir que la comunidad solo va a discutir frente a la temática educación, medio ambiente, etcétera. Por ejemplo, nosotros en Petorca, la agrupación de trabajadores de la salud de Petorca, ya está conformándose como una comunidad constituyente referido al proceso de salud en la nueva constitución. Bueno, complementando un poco lo que decía Pauli, para estas comunidades constituyentes deben tener transparencia e información, para eso se crea una página web donde se presentará la información contingente sobre el tema, tanto el trabajo que se está llevando desde estas propias comunidades, un receptorio de información con las actas y sistematización que señalaba Pauli anteriormente, además súper importante el input de los módulos de educación popular que debe tener esta página web que se va a formar. Además, junto al trabajo tanto en información, el trabajo con medios independientes y radios comunitarias, en este sentido se ha avanzado un poco en ese tema, hay un programa que se va a lanzar el día miércoles de comunidades constituyentes, donde además ya hay un lazo con radios comunitarias locales en distintos territorios, por ejemplo, nosotros que somos desde Walmart. Además, estas comunidades constituyentes tendrán un apoyo técnico y de material constante en la realización, el equipo facilitador de las y los convencionales en este apoyo, tanto para brindar desde la organización de las comunidades, porque si bien son comunidades autónomas, pero si se necesita infraestructura y facilitación o distintas conversaciones desde los gobiernos locales, invitación a expertos para hablar sobre ciertos temas. Además, como señaló Paula, la generación de material educativo. Además, se plantea un mapeo de las iniciativas de estas comunidades constituyentes, ya sean buzón, sectores de encuesta, donde estén, por ejemplo, sectores rurales donde estén las postas. Se va a hacer un mapeo. Con el mapeo, además, se va a tener la información de cada comunidad constituyente. Además, una aplicación donde cualquier persona va a poder revisar, que tenga acceso a internet y a medios de información, pueda revisar para poder dejar sus opiniones en estos buzones de constituyentes de la comunidad constituyente. La sistematización para esto se va a proveer a las distintas comunidades constituyentes, o si se hacen comunidades constituyentes, por ejemplo, el LOF o poblaciones, asambleas itinerantes, se va a tener una metodología para poder analizar tanto cuantitativa como cualitativamente esta información y poder tener el mandato popular de acuerdo al análisis y codificación de la información. Como les señalaba, esta discusión y presentación de las propuestas va a ser por eje temático y preguntas de discusión, que va a ser opcional porque son comunidades totalmente autónomas y actas estandarizadas para poder generar las propuestas. También se propone que este comité de sistematización sea integrado desde los mismos miembros y miembros de las comunidades constituyentes y personas del equipo para asegurar la transparencia y la elaboración de los informes generales y temáticos y las propuestas que se presentarán a la convención. Los mecanismos de comunicación, es súper importante este mecanismo de comunicación porque creemos que además debe ser territorial, donde además existan distintas participaciones, como lo que ya nombramos anteriormente, las radios comunitarias o radios locales son muy importantes en los sectores rurales para poder educar e informar de los distintos levantamientos de información y lo que está pasando actualmente en la convención. Entonces, ¿cuál es esta lógica de las comunidades constituyentes? Es que grupo de personas, organizaciones sociales o que tengan un interés en común, se reúnan, pueden generar instancias de participación y las decisiones tomadas acá sean decisiones territoriales, ya sea tal vez en LOF, en barrios, en comuna, por grupos de interés, como señalábamos anteriormente, y esto sea un mandato popular para las y los constituyentes de la convención. Entonces, ¿cuál es la invitación? Es a ser parte de estas comunidades constituyentes que más de el término comunidad yo creo que es muy singular, es muy potente, es poder tejer, abordar este tejido social y cómo nos vamos articulando en los distintos territorios para que ser una participación incidente y vinculante en este nuevo Chile que queremos construir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paulina. Muchas gracias, Susi, también por la exposición. Ahora, ya que dieron la presentación, vamos a abrir las palabras a las y los convencionales que gusten hacer alguna consulta.
Tania, te cedo la primera palabra. Hola, gracias. Buenos días a todos y todas. Gracias por la presentación. Quería detenerme en un concepto que utilizaron en la presentación, que es el de mandato. Me gustaría saber si podrían profundizar un poco, como en este proceso de las comunidades constituyentes, la deliberación que se produce y el diálogo con la convención, ¿cómo entenderían este concepto que sería el que llega, cierto, a los convencionales y que requiere una devolución, una discusión, un impacto, se espera con él, dentro de la convención? Y me gustaría si pudieran precisar cómo se lo han imaginado, si lo tienen más definido. Me gustaría igual que se visualizara de que ustedes ya fueron mandatados con los votos que obtuvieron para poder escribir esta nueva constitución. Entonces, recogiendo ese mismo concepto, desde las bases se establece a través de esta misma comunidad y comunicación con otras comunidades cuáles son los puntos transversales que deberían estar en la convención. Entonces, claro, hay muchas cosas que pueden presentarse en una lógica de consenso, y hay otras que en realidad van a ser disenso y van a ser puntos que con posterioridad deberían abordar los convencionales, más que desde la misma convención abordar el debate de lo que ustedes estiman conveniente. O sea, obviamente tienen las capacidades para hacerlo, pero hay que comprender que es un proceso que nace desde las bases. Por consiguiente, es necesario comprender que el mandato, más que una orden de ustedes hagan esto, esto y esto otro, es como un subproducto natural de de esta nueva forma de tejer el tejido social para lograr una constitución transversal para todos los chilenos. Sí, y sumado a lo que dijo Su, también tiene que ver con la nueva forma y lo que se lleva también y lo que se plantea de la convención a una participación democrática más abierta y participativa. Salir un poco de que las grandes decisiones se toman en cuatro paredes, sino al contrario, la idea es que los convencionales basen lo que voten, lo que opinen desde lo que los territorios también están discutiendo y mandatando, frente a la discusión que se vaya llevando en la convención. Por eso le hemos llamado de esta manera mandato popular, porque la idea, como dice Su, sea una orientación sumado a lo que digan las audiencias, lo que digan los territorios, más los principios de cada convencional, le permita generar la opinión o voto de lo que se esté discutiendo en la convención, y también de este voto salga un producto, un folleto, un fanzine hacia los territorios, y que también los territorios sepan con claridad lo que está votando el convencional, la convencional, y desde dónde nace su posición, que sería este mandato desde los territorios, desde las comunidades constituyentes. Muchísimas gracias, Paulina, Susi, por la respuesta. Tania, ¿si quedó todo claro? ¿No hay réplica? Ya. Ahora vamos a pasar a la siguiente palabra. Malucha. Buenos días. Muchas gracias. Qué linda además la estética del PowerPoint. Está muy bonito realmente, me encantó. Quería preguntarles cómo abordan, ustedes dicen que a través de la página web ustedes abordan el tema de educación popular constituyente. Específicamente, ¿cómo lo hacen? ¿Qué temáticas abordan? Es que la página web, si bien se aborda la temática de educación popular, se pretende en una página que está en construcción también, que esta página tenga contenido de educación, pero no solamente la educación popular se aborda desde la página web, sino que hemos comenzado también, por ejemplo, con trabajo de las mujeres que están en campamentos, con educación popular en organización y educación popular en herramientas de alfabetización digital, porque no vamos a llegar a hablar de comunidades constituyentes y de constitución donde hay mucha falencia y mucha educación que hay que hacer antes, desde la educación cívica, desde el empoderarse, de qué se está tratando. Yo no sé si ustedes saben o no, pero mucha gente en los territorios ni siquiera sabe lo que es una constitución, por qué es importante, cuáles son sus derechos, qué derechos están
consagrado en esta constitución cómo se pueden cambiar las cosas. Entonces estamos comenzando el trabajo de educación popular desde esa base, con distintas modalidades, tanto con asambleas itinerantes para niños y niñas en los territorios, y vamos abarcando más los territorios de los distintos frentes donde podemos en este momento tener como a mano y haciendo los mejores esfuerzos posibles con los medios de comunicación también y redes comunitarias. Muchas gracias. El concepto de educación es expresar, más allá de lo que sea una página, que sería una de las tantas herramientas empleadas para poder lograr una transparencia y realmente bajar el debate a la realidad, porque se ha ido separando en este mes de convención. También es importante comprender de que ya hay herramientas en el sistema educativo y lo que hay que hacer es generar el contenido para que puedan ingresar en las currículas y poder ocupar todos los flancos de ataque. O sea, por ejemplo, hay mucha gente en el campo que simplemente es la radio su método de información. Y creo que Paulina podría aportar más exactamente en el punto educativo. Sí, estamos trabajando en una propuesta para los cursos de tercero y cuarto medio. Está centrado para trabajar el plan de formación ciudadana con los objetivos transversales del aprendizaje frente al proceso constituyente. Entonces es un proyecto que se enmarca también en generar en los adolescentes, tercero o cuarto medio, futuros ciudadanos, llamado ciudadanos referido al voto que van a dar después, donde se va a hablar sobre el proceso durante este año, y la idea es que el otro año se vuelque en un proceso, en un proyecto comunitario ligado al proceso constituyente, también comprendiendo que la nueva constitución también es un desafío para lo que va a venir después de este nuevo Chile, ¿no? De poder hacer el soporte social y el tejido social de esta nueva constitución. Entonces, también se está trabajando, por ejemplo, ya en los puntos más formales, frente a este plan, por ejemplo, de formación ciudadana, donde tiene objetivos de aprendizaje que se pueden vincular perfectamente con lo que está ocurriendo ahora en la convención, y también hacer parte y partícipe de voz y voto de los adolescentes también de nuestro país. Y también entendiendo que la escuela y los establecimientos educacionales son un punto neurálgico para las comunidades, ¿no? En tanto a participación, en organización, en comunicación, entonces también la idea es un llamado también a potenciar también estos lugares para levantar el proceso participativo. Sí, yo quisiera agregar algo que dijo Paulina, como potenciar los lugares para la participación y la educación e información. Una de las propuestas igual que tenemos, que no sé si la señalamos y no la alcanzamos a colocar en la presentación, es por ejemplo generar material o cápsulas informativas y educativas para poder que sean difundidas en los circuitos cerrados de televisión, por ejemplo, en los centros de salud, consultorios, llámese consultorios, hospitales, donde la gente asiste, y son centros donde tienen actualmente un circuito cerrado de televisión y que puede ser muy útil para difundir y educar en relación a la convención. También es otro punto, que es educación a través de los medios de comunicación también. Muchas gracias, Carolina, Paulina y Susi, por la respuesta. Si no hay más dudas, consultas, al menos acá en el hemiciclo, no veo más manos levantadas. Por Zoom, Rodrigo, me confirma si no hay manos levantadas. Con eso estaríamos dando por concluida la presentación. Por favor, un aplauso para Paulina, Carolina y Susi por la exposición en representación de Moda Tima. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Ahora, a ustedes. Gracias. Ahora, a continuación, si pueden subir a la testera, por favor, van a presentar Diego y Alejandro en representación de Puente Constituyente. Va a ser la misma dinámica, 10 minutos de exposición, seguidos de una ronda de preguntas. Favor recordar enviar todos los insumos, todas las presentaciones al correo oficial de la comisión, que es cppopular@chileconvencion.cl. Posteriormente, estos materiales van a ser redirigidos a todas las y los convencionales para el trabajo de las subcomisiones. Por eso es sumamente importante que lo envíen. Vuelvo a repetir, correo oficial de la comisión, cppopular@chileconvencion. Ahora, sí. dudas de nuestro técnico, así que ya están resueltas. Señalado eso, Diego, Alejandra, si gustan comenzar, recuerden 10 minutos para exponer. Gracias, Lizeth. Buenos días a todas, a todos y a todes. Gracias por esta oportunidad de presentar nuestro proyecto.
Queremos partir por reconocer que el 18 de octubre será una fecha que recordaremos por mucho tiempo, ello porque gran parte de la ciudadanía salió a manifestarse demandando una profunda transformación necesaria para nuestro país, a la luz de los diversos dolores de inequidad e indignidad que no fueron tomados en cuenta o respondidos en 30 años. La ciudadanía hizo una manifestación popular de querer ser escuchadas y escuchados. A ello le sumamos una alta participación en las votaciones al año siguiente, con un resultado histórico también, con cerca del 80%, que dice que aprueba un cambio de constitución comprendiendo que eso era necesario para un mejor país. Y que fuera sin partidos políticos, teniendo hoy una mesa de convencionales mayoritariamente y entendida por los ciudadanos como transformadores. Como colectivo, representamos organizaciones sociales y ciudadanos que observamos que la participación popular es relevante y necesaria y junto con ello llegar a la mayor equidad territorial posible, un tema muchas veces pendiente en la toma de decisiones que nos afectan a todas. Y que indican claramente que este proceso tiene la oportunidad de desarrollarse de la mano con nuestros pueblos. Para ello, nosotros somos dos plataformas que originamos este proyecto, que es Constituyente Organizado y Estallido Tuitero, que en alianza convocamos a diversos actores de la sociedad civil que nos sentimos llamados a ser partícipes y responsables de ser los movilizadores de también un apoyo a la convención. Ex candidatos constituyentes, representantes de organizaciones de movimientos sociales, colectivos, medios independientes e iniciativas sociales autoconvocadas para dar forma a un proyecto que potencie este proceso constituyente y cuya intención es conectar los territorios a la convención, haciéndolos partícipes de este importante proceso y no meros espectadores. Bueno, a ver. Ya. Buenos días de nuevo, mi nombre es Diego Mardones, Alejandro Bobadilla, de Estallido Tuitero, Diego Mardones, Universidad de Chile. Este proyecto nace de la unión de Estallido Tuitero y Constituyente Organizado, más una serie de otras, estamos muy rápido, de otras organizaciones, dejémoslo ahí. Y el objetivo es, le llamamos puente constituyente, queremos ser de puente entre un lado y el otro, ¿no? Y además de Constituyente Organizado y Estallido Tuitero, tenemos una serie de organizaciones de base. En particular, en esta diapositiva les identifico tres. Colectivo de Derechos Humanos por la Dignidad Sorda, la Comunidad de Pueblos Afrodescendientes y Coordinadora Nacional de Inmigrantes. Son tres colectivos que no están representados directamente en la convención, solo indirectas, si es que alguno de ustedes toma la bandera. Nosotros llevamos esa bandera, ellos también la llevan cada uno por su cuenta y van a hacer presentaciones por su lado. Pero ellos son tres de las organizaciones sociales que están participando de esta instancia. La siguiente. Ahí hay una lista más larga, se identifican 10, 12 organizaciones, más una variedad de ex candidatos, donde me incluyo yo. Ahí hay identificadas 20, 22 personas, somos en total entre 30 y 40 que estamos trabajando en este proyecto. La siguiente. El objetivo es hacer de puente, es facilitar el ejercicio popular vinculando las demandas de la ciudadanía y los constituyentes, ¿ok? Queremos, para lograr una constitución buena. Queremos ser un vínculo para difundir las demandas ciudadanas y para difundir las discusiones y contenidos de ustedes, de la Asamblea Constituyente, ahí está el puente, ¿ok? La siguiente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sabemos que hay 1000 organizaciones haciendo esto y que ustedes todos también quizás lo están haciendo, solo queremos ayudar en ese proceso y no necesariamente ser lo único, ¿ok? Ay, sí, perdón. ¿Qué sucede? Que tenemos un montón de iniciativas y proyectos que se han ido desarrollando en pos de la participación ciudadana y por otro lado tenemos la convención que está discutiendo y va a escribir esta nueva constitución. Sin embargo, no tenemos, y lo que vimos ahí es que falta un intermedio o un mediador que pueda
mostrar la sintonía o el grado de sintonía de la discusión con las preocupaciones de la ciudadanía para poder, digamos, que se quede disponible a los convencionales para que ustedes tomen las mejores decisiones, digamos, respecto de tener la información ciudadana. Hoy día también estamos en la parte de participación popular en estrategia con cabildosconstituyentes.cl. Ahí sigo. Entonces, a ver, el puente, la idea es hacer un puente entre ustedes, la convención, y el país. Y el puente tiene como tres aspectos, tres patas. Una plataforma web, una colección, un grupo de organizaciones sociales y comunicaciones. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a ofrecer a través de la plataforma y a través de redes sociales y recursos independientes, comunicar unos con otros. Comunicaciones está a cargo principalmente de Estallido Tuitero. Estallido Tuitero tiene, bueno, esencialmente Twitter, ¿no? Pero también Facebook, YouTube, Instagram. Y tiene 6 millones, llega a 6 millones de personas cada mes. ¿Okay? Así que por ahí partimos. Entonces, la plataforma, queremos visualizar cómo está funcionando este proceso. La siguiente. Entonces, ¿qué queremos hacer? Primero, llevar los contenidos y la consulta desde la convención a la ciudadanía. Para ello, primero la plataforma dedicada que está ya a punto. Hay una que está ya al aire, pero estamos todavía haciendo modificaciones estructurales. Difusión directa a través de redes sociales. Difusión de contenidos, difusión de encuestas. También queremos llegar a los territorios. Y para ello estamos asociados con Cabildos Constituyentes de Camila Vergara y podemos asociarnos con todos los cabildos. Si cada uno de ustedes está realizando trabajo en terreno y podemos ayudar en ese proceso, los vamos a meter. ¿Por qué ponemos aquí explícitamente el proyecto de Camila Vergara? Por un lado, es una iniciativa muy novedosa en su dinámica, en su estructura. Y creemos que puede tener un impacto grande en la construcción de la Constitución, en la Constitución de cómo logramos un país mejor, cómo lograr una democracia participativa. Por otro lado, eso es una iniciativa con la Universidad de Chile de Computación y que llega a todo el país y ya está andando. ¿Okay? Y tiene como contraparte también, aparte de lo que está mencionado ahí, tenemos programa semanal de entrevistas ahí, uno que hago yo con José Massa y otro de Escuela Popular Constituyente, organizado por Camila Vergara. Ambos están funcionando desde fines de junio. Y por otro lado, queremos llevar los resultados de las consultas ciudadanas de vuelta a la convención. El tema de los cabildos constituyentes de Camila Vergara es que el mecanismo por el cual se llevan a cabo dichos cabildos garantiza o implica que no requieren de un proceso largo, tedioso, caro y subjetivo de sistematización posterior. En la estructura misma de los cabildos, en el modo de Camila Vergara, sale todo rápido. ¿Okay? Entonces nosotros lo tomamos y se lo entregamos a ustedes. Entonces, vamos ya a los resultados de las consultas directamente a través de encuestas por redes sociales y desde los cabildos a ustedes. Y queremos mantener un registro de sintonía. ¿Cómo andamos? ¿No? Andamos bien y esa es la página web. La siguiente. ¿Qué necesitamos? Bueno, estamos trabajando estas 30 personas, digamos, y desde el punto de vista de ustedes, ¿qué necesitamos para que esto sea más expedito? Es esencialmente acceso a información, cosas que ustedes ya están haciendo, pero no necesariamente es fácil de acceder, ¿no? No tenemos los recursos para estar cada día durante no sé cuántas horas, pero 3 o 6 u 8 en una pantalla y sacar un resumen. Lo que queremos de ustedes es algo así como 9 de la mañana, ¿cuál es la tabla? 6 de la tarde, ¿cuáles fueron las conclusiones, por ejemplo? Queremos asociarnos para eso, estamos en contacto con la NETA, por ejemplo, pero la NETA no tiene
todas las consultas potenciales, todos los contenidos potenciales. Entonces, lo que necesitamos probablemente, de parte de la convención, es que en cada comisión haya o bien un constituyente o una persona asociada o el secretario que nos facilite información que compartimos con la NETA para poner en las redes sociales y llevarlo a los cabildos. Ese proceso deberíamos tenerlo diariamente, pero la forma de operación que visualizamos es más bien semanal, de consulta a la ciudadanía y de vuelta, probablemente semanal, quizás menos. Eso va a depender de cómo sea la agenda que ustedes pongan. Y hay otras cosas que podemos hacer o que queremos hacer, pero esto de acá es la descripción mínima de este puente que queremos poner a disposición de ustedes. Así que esa es toda la presentación. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Diego, por la exposición. Ahora abrimos la palabra a las y los convencionales para realizar dudas, consultas. Yoconda, te cedo la primera palabra. Tania, si le puedes facilitar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, disculpen ocupar más tiempo. Agradecer la presentación de ambos. Solo una duda. Ustedes están haciendo una propuesta de dos instancias, por decirlo así, dado el objetivo de esta comisión. Porque nosotros lo que queremos es tener y recoger propuestas de mecanismos de participación que nos permitan llegar a todos de la mejor forma posible, que sean lo más transversales, transparentes, ¿no es cierto?, objetivos y aplicables en todo nuestro territorio nacional, que recoja las diversidades, sobre todo. Pero además que eso pueda ser sistematizable para que efectivamente nos sirva como insumo a la hora que entremos a discutir los temas de fondo. Eso es una cosa. Pero lo otro, me da la impresión que ustedes en esta relación, o no sé si yo no lo entendí bien, de puente, que la entiendo claramente, quieren además ser como otro canal más que esté mostrando o informándole a la ciudadanía de lo que está pasando acá, de lo que se está debatiendo, cómo se está moviendo. Entonces, en esa perspectiva siento que están más dados para la comisión de comunicaciones, porque efectivamente en paralelo a nosotros hay una comisión, ¿no es cierto?, que está definiendo cómo va a ser la forma de que esta convención se va a relacionar con el exterior, por decirlo así, con la ciudadanía. Por tanto, quisiera como acotar un poquitito más de lo que ustedes dijeron a lo que efectivamente es como más útil para nosotros, si no fuera mucho. En dos o tres palabras, ¿no? Como las propuestas, porque yo alcancé a notar plataforma web, pero no sé si es esa para ocuparla como insumo de consulta, de aplicar encuestas, por decirlo de alguna forma. Luego, era difundir a la ciudadanía, ¿no es cierto?, a través de encuestas, y lo otro, llegar a través de cabildos. Pero todo eso es virtual, o me perdí de los otros, y un mecanismo era, para decir, tres aspectos, plataforma web, y después me perdí en cuáles eran las otras dos. Gracias. Gracias. No, la estrategia, a ver, el puente tiene tres, nosotros hicimos como la presentación del proyecto completo en general, que tiene la pata de comunicaciones, tiene la pata convencional, por decirlo así, perdón el uso de pata, y tiene la pata de los territorios, de la participación ciudadana y territorios. En la parte de participación ciudadana y llegar a los territorios, la estrategia que nosotros trabajamos es a través de las alianzas. Cada una de las organizaciones que convocamos tiene presencia a nivel país, algunas regionales, otras a nivel nacional. Estamos construyendo una red por distrito de exconvencionales, que son los que ya conocen el terreno y ya tienen como alguna llegada a organizaciones sociales. Estamos construyendo también una red de diversas actores que lleguen a los territorios y poder tener muestras representativas de participación en territorios donde no llega lo virtual, digamos, sino que a través presencial, con una estrategia de trabajo con los municipios que tienen algunos, por ejemplo, el municipio en terreno, hay algunas instancias que reciben los municipios a profesionales, por ejemplo, como Servicio País, que ellos trabajan en zonas rurales que no tienen, por ejemplo, una organización social definida porque son localidades muy pequeñas, pero pueden registrar una muestra con algún tipo de reunión.
Entonces, la estrategia de participación la estamos construyendo a través de alianzas, bajo una metodología que es la que nosotros consideramos más pertinente para dos cosas, en la rapidez y también en la cantidad de trabajo que significa esto, porque todo esto es ad honorem, que es la metodología de cabildo constituyente, ¿ah? Porque no necesita un post-procesado. Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar y rescatar de todo eso es un insumo que viene como puro, sin ninguna interpretación intermedia de las demandas ciudadanas y de, ojalá, la mayor cantidad de muestras territoriales posibles para que esté disponible no solo para la convención, sino también para la ciudadanía y en ese ámbito aparecen las comunicaciones. Eso por mi parte. Sí, a ver, bien cortito. Los cabildos no los estamos organizando nosotros directamente. Tenemos una alianza con Camila Vergara y eso está andando en todo el país y estamos dispuestos con ganas, con energía para agregar todos los cabildos que sean. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Juntar, agregar toda la información para entregárselas de forma homogénea, pero solo un agregado. Entonces, ese es el aspecto de comunicaciones desde los cabildos hacia ustedes. La otra pata, efectivamente, quizás es comisión de comunicaciones, pero nosotros lo vemos como sinónimo. Muchas gracias, Alejandra. Bárbara, yo cuando por la pregunta. Pasamos ahora a la segunda pregunta de Bárbara, que se encuentra vía telemática. Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por la exposición. Que me entró una duda ahí cuando dicen que están organizando cabildos, después tú aclaraste que a través de la alianza con Camila Vergara, pero que estos no necesitan un post-procesado. ¿Cómo sería en la práctica eso? Porque lo que nosotros más necesitamos es el resultado de los cabildos, entonces, para poder incorporarlo, para poder sistematizarlo. Los cabildos por constituyentes vinculantes con la metodología de Camila Vergara tienen una estructura de entrega de información y de realización de las preguntas muy directa que no deja lugar a interpretación. Entonces, el resultado de ese proceso, de la deliberación de cada cabildo, es sencillamente, voy a exagerar un poco, un número. Y eso se agrega y se entrega. No se necesita un análisis posterior más allá de sumarlo, que eso sí hay que colocarlo. Entonces, es intrínseco en la metodología propuesta por Camila Vergara que evita la necesidad del postprocesamiento. Muchas gracias, Diego. Bárbara, por la pregunta también. En honor al tiempo, vamos a aceptar la última consulta. Claudia, ya que nos has preguntado, nos quedamos contigo con la última pregunta. Es que la verdad es que la Malucha me sacó de la duda porque quería saber quién era Camila Vergara. Que escuchaba a Camila Vergara, pero no sé quién es. Bueno, entonces, Malucha, te dejamos a ti la última consulta. Llegué delante, también tenía la mano levantada. Es que iba a preguntar lo mismo, pero después me acordé quién es Camila Vergara, que había estado con ella, en unos conversatorios. Muchas gracias por el trabajo. Muchas gracias a ustedes. Si no hay más dudas y consultas, ya que acá se respondieron las mismas convencionales, vía Zoom, Rodrigo, ¿me confirmas que no hay más manos levantadas? Con eso le vamos a dar el paso a Diego antes de concluir. Bueno, eran solo 10 minutos, pero Camila Vergara y su equipo van a presentar su trabajo en otra presentación. Por eso aquí lo pusimos así. Bueno, con eso vamos a concluir esta exposición. Por favor, un aplauso a Diego y Alejandra en representación a Puente Constituyente. Muchísimas gracias a ambos. Ahora vamos a pasar con Nuestra Voz Importa, que se encuentra de manera telemática. Por favor, encender las cámaras para que puedan comenzar con la exposición. En este caso va a exponer Camila y Laura, ambas representantes de Nuestra Voz Importa. Así que, por favor, adelante 10 minutos para la exposición y posteriormente la ronda de preguntas. Buenos días, Lizeth. Muchas gracias por la invitación. Va a partir mi colega Jimena Benavides, quien va a presentar a los adolescentes que nos acompañan y va a dar cuenta de nuestra presentación.
Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Jimena Benavides y soy encargada del área de participación de la Corporación Opción, corporación que lleva más de 30 años en el tema de infancia y que tiene dentro de sus lineamientos la formación de una agrupación infantil. Quien me acompaña hoy día son dos miembros de la agrupación infanto-juvenil de la corporación, que es Laura Fuentes, que tiene 17 años, y Adrián Díaz, que tiene 15 años. Le doy el pase a Laura en primera instancia, posteriormente vamos a presentar un video de un minuto, más o menos, y vamos a tener una presentación en PPT que la va a explicar Adrián. Laura, te dejo la palabra. Muchas gracias. Mi nombre es Laura Fuentes, tengo 17 años y soy parte de la agrupación de Opción. Les hablaré un poco de mi experiencia en la agrupación y otras redes que fomentan y apoyan activamente la participación infantil. Llegué a la agrupación Opción hace aproximadamente 6 años, por lo que he recorrido un gran camino. Hoy con 17 años estoy aquí, frente a ustedes, que son el verdadero cambio del último tiempo. Laura, disculpa que te interrumpa, pero acá no escuchamos muy bien, no somos capaces de entender bien lo que estás señalando. No sé si puedes alejarte un poco el micrófono o ponerte algún audífono o algo, por favor. No tengo audífonos, pero si hablo más fuerte, ¿me escuchan? Claro, sí, es que me dicen que en el fondo no es problema del volumen, sino más bien que no podemos entender porque suena como con mucho eco. Bueno, más lento. Gracias. Les hablaré un poco de mi experiencia en la agrupación y otras redes que fomentan y apoyan activamente la participación infantil. Llegué a la agrupación Opción hace aproximadamente 6 años, por lo que he recorrido un gran camino. Hoy con 17 años estoy aquí, frente a ustedes, que son el verdadero cambio del último tiempo. Y llegar aquí a mi edad es grande. Pero también fue grande el Congreso Nacional creado en 2015, donde nos reunimos niños, niñas y adolescentes de todo Chile. Y creamos una nueva Constitución de los Derechos de la Niñez, la cual presentamos ante Kailat Satyarthi, Premio Nobel de la Paz 2014, quien nos escogió para ser la cabeza de su campaña en Chile, donde abordamos temas como la erradicación de la violencia y del trabajo infantil, y remarcamos la importancia de la educación. A raíz de eso, en 2016, participé en una clase. Yo, una niña de en ese momento 13 años, le di una clase a los diputados en el Congreso Nacional acerca de la erradicación de la violencia, en la que todos los asistentes firmaron un compromiso de activismo en los temas tratados, lo cual unos años después replicamos en el Ministerio del Trabajo y la Prevención Social. Además de participar en Opción, también formo parte de la Red Niñas, una red de Latinoamérica y el Caribe donde Chile tiene 4 representantes. Gracias a esta red podría participar en la Cumbre Mundial del Cambio Climático, o más bien conocida como la COP26, en Escocia, llevando las problemáticas medioambientales de nuestro país y de los otros que representamos en la red a uno de los espacios más grandes sobre este tema, donde esperamos la sequía que vivimos en Chile esté sobre la mesa. Durante esta intervención he recalcado mis logros en el activismo de los derechos de la niñez, pero no es solo eso, pues con cada taller, cada actividad y cada espacio de acción tomada no estuve sola, y no se quedó solo ahí. Nosotros llevamos los conocimientos de nuestros derechos a otros niños, niñas y adolescentes, porque es algo que todos debemos conocer y tener la oportunidad, fuerza y conocimiento para hacer respetar. Porque si no somos nosotros quienes pasamos esta información, ¿quién lo hará? Cuando nuestras voces son tan invisibilizadas en este mundo adultocentrista, tenemos que llenar de información los pequeños espacios que podemos alcanzar. En centros de alumnos, en cabildos comunales, en redes o agrupaciones. Todos estos espacios son importantes para la difusión y concientización de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Eso es ser un ciudadano responsable, que aunque no podemos votar, participamos e informamos a otros. A pesar de que Chile ratificó la Convención de los Derechos de la Niñez, sistemáticamente hemos evidenciado cómo nuestros derechos son vulnerados. Por ejemplo, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, o el derecho a la educación, que lamentablemente muchos niños no pueden asistir a la escuela por situaciones ajenas a ellos, o cómo algunos son dañados en la privacidad de sus hogares, siendo muy poca o nula la fiscalización para prevenirlo. Pero principalmente me refiero a nuestro derecho a participar. Según dice la Convención de los Derechos del Niño, todo niño tiene el derecho a expresar su opinión, y es que ésta se tenga en cuenta en todos los asuntos que le afectan. Pero eso se ha ignorado, nos han ignorado,
y dejado de lado. Sin ir más lejos, hace aproximadamente 2 semanas se rechazó un proyecto de ley que impulsaba la autonomía progresiva de la infancia. Tal como se rechazó la moción que se hablaba de la participación de los centros de alumnos en la Convención Constitucional, proyecto en el cual expuse mi opinión, como muchos otros, evidenciando nuestra necesidad de ser escuchados activamente. En esa ocasión, y como en muchas otras, se nos negó e invisibilizó. Por eso estamos aquí, y ahora es su turno de hacer que esto se cumpla verdaderamente, que escuchen nuestras voces, que sus oídos nos escuchen activamente, que su escucha se transforme en acciones y sus acciones en protección efectiva, para todos los niños y jóvenes de nuestro país. Para cerrar, quiero mencionar esta frase que constantemente se nos dice como niñez: nosotros somos el futuro. Pero no es así, somos el ahora. Ahora somos niños y niñas con ideas, necesidades y problemas, tal como ustedes lo fueron un día. Y si no nos dejan hablar hoy, mañana, cuando seamos adultos, será muy tarde. Y quizá olvidemos este momento, tal como ustedes olvidaron lo que es ser invisibilizado, excluido y minimizado en este mundo de adultos. Tal como ustedes, nosotros podríamos perder nuestra oportunidad de hablar, esa oportunidad que está en sus manos ahora. Nuestras voces y opiniones dependen de sus decisiones aquí, hoy y ahora. ¿En qué piensan quienes escriben nuestro futuro? ¿Tendrán en cuenta el mundo que van dejando atrás? En Chile se va a redactar una nueva constitución que buscará... Disculpen, no se puede ver el video. No se visualiza el video. Claro. Perdón, que se me quedó pegado al computador, entonces apenas escuché que no estaban viendo el video. Claro, no se alcanzó a ver nada del video. Pero... Solo se escuchaba y no se veía Camila, perdón. Ok, voy a, con su autorización, Lizeth, voy a intentar de nuevo compartirlo. No hay ningún problema, pero ya vamos en 8 minutos. Ya, para que lo tengan en consideración. Ahí sí se ve la pantalla. Perfecto. Esto dura 1 minuto, así que no nos va a quitar demasiado tiempo. ¿Ahí sí se ve? ¿En qué piensan quienes... Ahí se ve y se escucha. ¿Tendrán en cuenta el mundo que van dejando atrás? En Chile se va a redactar una nueva constitución que buscará crear un país más justo para todas y todos. Los menores de 18 años no podremos votar, pero podemos hablar. No elegiremos a las y los constituyentes, pero les recordaremos que estamos presentes y que tenemos voz. Nuestras ideas importan, nuestros sueños importan, nuestra mirada importa. Por eso, invitamos a niños, niñas y adolescentes entre 9 y 17 años a subir sus ideas a la plataforma Nuestra Voz Importa, un lugar para compartir propuestas e inquietudes, donde también encontrarás información didáctica constitucional. El equipo de Nuestra Voz Importa llevará las principales demandas subidas a la plataforma a oídos de las y los constituyentes electos. ¡Anímate a participar! Tus ideas merecen ser escuchadas. Entra a www.nuestravozimporta.cl y pon tu huella en la nueva constitución. Adrián, tuya la palabra. Buenos días. La Corporación Opción lleva aproximadamente 6 años, en las cuales he participado en varias juntas importantes, de las cuales nunca olvidaré. Como cuando conocí a Kailash Satyarthi, el ganador del Premio Nobel de la Paz del año 2014, o cuando tuvimos la oportunidad de crear un diario mural de la Corporación Opción en mi ciudad natal, San Fernando.
Adrián. Bueno, sí. Dele, estaba compartiendo. Sí. Adquiero, disculpen un poquito el internet, que me ha estado fallando, pero aquí ya. Comenzando. Cambio nomás, ¿sí? Siguiente. Ya. Aquí en la Comisión Constituyente, en esto, creo que en este nuevo proyecto, como en la Constitución, será un beneficio para todos los ciudadanos, para todos los ciudadanos, la responsabilidad que tienen los que nos representan será un hecho histórico. Nos es muy importante que participen diversas miradas y quienes la conforman. Bueno, aquí se representa 28 distritos, en los cuales también están participando los 28 distritos, disculpen, 28 distritos que también 28 distritos, en los cuales también está los pueblos originarios, que también está participando en la diversidad de género. ¿Cómo es el Chile que sueñas? Le gustaría saber con el Chile que soñamos, contándoles a través de mensajes, fotos o videos, y así cuando nuestros mensajes sean compartidos, más niños y niñas quieran compartir su opinión, luego de las más votadas serán seleccionados y enviadas a las autoridades y redacten la nueva constitución. Proteger los bosques. Aquí cada niño, niña y adolescente presenta su opinión en esta página web, como proteger los bosques y animales. Me gustarían tantas cosas como un nuevo Chile y un Chile plurinacional. Muchas cosas deben cambiar, dando su opinión cada niño y adolescente. Último minuto para que vayamos concluyendo, por favor. ¿Qué les darías a los redactores y redactoras de la nueva constitución? Cada niño da su opinión también. Cada niño, niña y adolescente da su opinión. ¿Qué les gustaría, qué le dirían su opinión para que sea un nuevo Chile más liderado por niñas y niñas, en los que cambien el futuro de este Chile, cambiando la voz liderada por los niños, niñas y adolescentes? En la Comisión Constituyente, muchas cosas importan, al acceso al agua potable. Cada niño, niña y adolescente da su opinión, conforme que muchas partes del país no tienen el acceso a agua potable, como en el norte, en el desierto de Atacama. Muchas personas no tienen acceso al agua. También pongámosle, bueno, los niños dan su opinión. Lo más probable es que en esta opción a la nueva constitución la mantengan pegados en temas simples, vean más el futuro en el que presenten en cambios que no estén planteados. Todavía hay muchas cosas para implementar en esta nueva constitución. También solamente les piden los niños que cuando ingresen a la política no cambien. Recuerden que están relacionados ¿habías escuchado del proceso constituyente? Cada niño, niña y adolescente ha aportado su opinión ingresando sus estadísticas. Disculpen, ya estamos en el tiempo. Por favor, con esto ya concluimos. Sí,
Jimena, si quieres dar una palabra de cierre, pero les pido disculpas, pero ya estamos totalmente excedidos en el tiempo. Y por respeto a las organizaciones que vienen a continuación, por favor, Jimena, Camila, Laura o Adrián, si quieren dar las palabras de cierre, se lo agradecería. Sí, solamente quedan dos láminas. Me parece que a lo mejor en honor a la consideración que es un joven, que pueda terminar estas dos láminas, por favor. Son dos láminas que quedan. Bueno, en consideración con, disculpa Adrián, en consideración con lo que se plantea Jimena, no tenemos ningún inconveniente, solamente comentar que este es un caso puntual, entendiendo que nosotros como comisión le queremos dar mayor atención, en este caso a los niños, niñas y adolescentes y a distintos grupos excluidos, pero por favor que sea bastante breve para poder concluir. Muchísimas gracias. Adrián, por favor. Sí. Habías escuchado hablar del proceso constituyente. Cada niño, niña y adolescente da su opinión hablando y aportando si conocían este proceso, nuevo proceso constituyente que está liderado y cambiando para que lo formen adultos, personas adultas y mujeres. Del 1 al 10, ¿cuál es el proceso constitucional? Los niños y niñas. ¿Cuál de los temas más cuál de estos temas te parece más importante? Educación de calidad, salud, igualdad y determinación, violencia hacia la mujer y la niñez. En este caso, los niños, niñas y adolescentes van a por aportan su opinión en esta nueva medida Te ayudo yo, Adrián. En esta lámina específicamente se exponen los cuatro temas más votados. Y se le da prioridad a que la calidad de educación en un total de 146 personas, el 85.6% indica que la calidad de educación es lo más relevante. No siendo menos importante, salud y en menor, un poquito menor tiempo, los otros dos temas. Lo mismo sucede con los otros temas, el medio ambiente también es un tema relevante, para los niños y niñas en esta plataforma virtual que se creó con los fines para que los niños y niñas participaran. Ahí están todos los temas indicados en orden de prioridad y porcentajes. Y como les gustaría que participaran los procesos constituyentes, están ahí las formas que los niños indican que les gustaría participar. ¿Ya? A través de plataformas, de procesos constituyentes, cabildos, talleres, audiencias. Y aquí está, afortunadamente, tenemos el apoyo de algunos de ustedes como constituyentes, en las cuales los niños están súper llanos a recibir algunas consultas y también que les hagan algunas preguntas respecto a cuál es la infancia que ellos querrían. Muy agradecidos, recordar solamente que esta plataforma, la institución la crea, con los fines de que los niños promocionen la participación y tengan una voz a través de este medio en distintos temas. La participación que la institución y la Corporación Opción en este caso ha sido uno de los temas preponderantes durante sus más de 30 años que lleva en los temas de infancia. También agradecerles que nos hayan dado un poquito más de tiempo para los chiquillos. Igual este espacio es un espacio nuevo, distinto, que quizá no es el que están acostumbrados y además fue por Zoom y tenemos los problemas tecnológicos que todos tienen, así que les agradecemos que también hayan sido un poquito más flexibles con el horario para que hayamos podido terminar la presentación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Camila. No hay problema en la consideración. Muchas gracias a ustedes también por aventurarse en esta forma de exponer, así que desde ya muchas gracias. También extiendo el agradecimiento a Laura, a Adrián, que no se preocupe, que de verdad estas cosas pasan, así que no hay problema. Y Jimena también, muchísimas gracias. Concluida la exposición, y por honor al tiempo, solamente vamos a dar pie para una sola pregunta, ¿ya? Así que acá no veo convencionales con la mano levantada, salvo Malucha. Favor de hacer la pregunta, Malucha. Ya, muchísimas gracias, 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 gracias. Tengo dos, una pregunta nomás. ¿Tienen algún vínculo, o sea, tienen alguna estrategia, metodología particular en relación a niños, niñas y adolescentes de pueblos originarios, de chicos y chicas en situación de discapacidad, migrantes? Gracias. Y un abrazo grande. Gracias. Voy a comentar yo. Las estrategias de participación que tiene la institución es a través, bueno, recordar que la institución trabaja con los niños y niñas y somos financiados por el Servicio Nacional de Menores. Por lo tanto, hay estrategias metodológicas dependiendo de la línea de atención que tengan cada uno de los niños, sin hacer excepciones ni discriminación en cuanto a etnia, ni condición sociocultural, ni de sexo, ni ninguna discriminación, en definitiva. Y en el aspecto general, la corporación trabaja de manera transversal con esta agrupación, que son niños y niñas de nuestro país, a lo largo de todo nuestro país, formando una agrupación de más de 130 niños, en las cuales tampoco hay distingo específico, ya de decir solo trabajamos con esto u otro. La metodología es igualitaria, obviamente nos adaptamos a las condiciones, por ejemplo, con niños de discapacidad, que estaba mencionando la constituyente, y ideamos estrategias a través de la área del área psicológica para poder intervenirlo ya sea caso a caso y en la diversidad también. No sé si Camila, ¿tú quieres complementar algo? Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, Malucha, también por la pregunta. Y solamente, en honor a la justicia, le vamos a dar la última pregunta a Marco, que se encuentra en manera telemática, que había levantado la mano antes que Malucha. Así que espero sean breves las preguntas, así como también la respuesta. Marco, adelante. Gracias, compañera. Está preocupado. Primero que todo, les quería felicitar por esta exposición muy bonita. Felicitar sobre todo a Adrián y Laura. Adrián debe ser el primer niño en exponer en la Convención Constituyente, y eso es histórico, así que tremendas felicitaciones. Esto va a quedar guardado por mucho tiempo y va a ser algo que nos va a servir de verdad mucho, mucho, mucho. Así que te mando un gran abrazo, te felicito, y les felicito por el trabajo hecho, y de verdad esto llena mucho y dan ganas de seguir adelante, porque precisamente es por las niñeces que estamos haciendo esto. Estos cambios los van a ver ustedes. Así que eso, y ojalá podamos formar una mesa de trabajo entre las organizaciones que han participado acá con temas de niñez. Creo que se puede armar una mesa de trabajo en conjunto, y al menos yo creo que varios de acá estamos dispuestos a recoger todo lo que ustedes planteen y trabajarlo con tiempo y presentarlo a través de una metodología seria que yo creo que nos va a permitir recoger todas estas opiniones. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco, por esa acotación, en la cual creo que acá todos los convencionales estamos totalmente de acuerdo, por eso también surgen estos aplausos espontáneos para los niños, principalmente, en este caso Laura y Adrián, que hicieron esta presentación histórica, como bien señalaba el convencional. Dicho esto, vamos a dar por concluida esta audiencia. Muchísimas gracias, Camila, Jimena, Laura y Adrián, por esta exposición. Así que desde ya, por favor, un fuerte aplauso para despedir a las y los expositores. Muchísimas gracias. Ahora, a continuación, también de manera telemática, vamos a pasar con la Asamblea Popular Constituyente del Distrito 20. Va a estar exponiendo la representante Claudia Llanes. Recuerden, como siempre, y Rodrigo Salgado, si no me equivoco también, como siempre, 10 minutos de exposición y posteriormente la ronda de preguntas. Claudia, Rodrigo, adelante. Muchas gracias. Rodrigo va a exponer. Ya.
Bueno, primero que todo, buenos días a todas y todas. Mi nombre es Claudia Llanes, integrante de la Asamblea Popular Constituyente Distrito 20, y junto a Rodrigo Salgado vamos a exponer la propuesta de participación ciudadana en la que hemos estado trabajando este último tiempo. Avanza. Ahí sí. Bueno, para contextualizar, nosotros somos parte de un espacio asambleario de la región del Biobío, compuesto por organizaciones sociales e individualidades de diferentes territorios del Distrito 20. Nuestro principal objetivo es impulsar un proceso de deliberación y de participación respecto al proceso constituyente, destacando la importancia y el rol de las comunidades en la redacción de esta nueva constitución. Asimismo, venimos en representación de la Comisión de Vinculación y Territorio, donde hemos construido en detalle esta propuesta a partir de un diálogo colectivo entre el equipo interdisciplinario que la compone y los diferentes encuentros virtuales abiertos que han permitido la retroalimentación de esta propuesta. Bueno, pasando al tema de los objetivos en sí, hay algo que nos llama la atención, o más bien que queremos plantear, que es que hay dos objetivos que nos parecen particularmente importante y necesario para la participación popular en la construcción de la nueva constitución. Uno es, y voy a partir al revés, facilitar y fomentar la participación, o sea, poner a disposición de la ciudadanía los elementos necesarios para participar del proceso constituyente, como también promover e informar al respecto. Y el otro objetivo, que por lo menos yo creo que es aún más importante, que es dar la legitimidad democrática a este documento. Con legitimidad democrática, nos referimos a que la validación de la ley devenga del método de deliberación democrática, o sea, en el fondo que todos los involucrados en una situación tengan una voz en la decisión y que finalmente se imponga lo que diga la mayoría, lo que posiblemente sea el sistema decisional más antiguo de la humanidad por lo demás, pero bueno. Esto es necesario porque vivimos un momento en que el poder legislativo está completamente legitimado, como quedó bien claro durante el estallido, y por lo tanto este formato de autoridad basado en la legalidad también está legitimado. Que es el formato de legitimidad que ha imperado en Occidente por los últimos 200 años. Y bueno, esto implica que no se pueden generar mecanismos de legitimación basados en la fuerza de la ley, así que tienen que ser democráticos. Y en función de este principio, la ley constitucional que surge de este proceso sí tenga validez para la población. Entonces, para que este principio se cumpla, se requiere que la construcción de la Constitución sea y se perciba universal y representativa. ¿Qué quiere decir esto? El principio de universalidad implica que se incluyan las opiniones y pareceres de todos los habitantes del territorio nacional y los chilenos del extranjero, incluyendo, por supuesto, de manera representativa, la voz de las minorías y segmentos usualmente excluidos de la discusión política, como podría ser los niños y adolescentes. Por su lado, también, el principio de representatividad, aquí, implica que haya seguridad de que efectivamente las opiniones que se recojan y que finalmente decidirán incidirán en el documento constitucional, no sean sesgadas, no sobre o subrepresentan a los distintos segmentos poblacionales. En otras palabras, que el mecanismo de participación, en el fondo, logre considerar al grueso de la población implicada, que serían todos, y que lo haga de manera, digamos, representando efectivamente el nivel de existencia que tiene cada segmento. Y luego, tomando en cuenta que ya se eligieron 155 representantes, que deberían ser la voz de sus votantes desde la convención, por lo demás, y que, como ya planteamos, es necesaria esta validación democrática del proceso, nos parece lógico que los constituyentes, como voceros de sus grupos de interés, digamos, los votantes que tienen o personas que estén de acuerdo con ellos, tengan el deber de recabar las opiniones de quienes los apoyan en sus distritos para luego representarla en la convención. Para esto creamos una idea de instrumento vinculante incidente, que denominamos mandato popular, como ya apareció bastante. Y bueno, ¿qué implica el mandato popular? El mandato popular acá, en esta propuesta, busca vincular a los constituyentes con sus territorios a través de la realización de cabildos en que se definan los temas más relevantes o urgentes, por un lado, y las posturas ante estos temas, por el otro. Y además que luego se validen estas posturas a través de una consulta popular, que consiste en la aplicación de encuestas a nivel nacional, imitando de alguna manera el procedimiento decisional que tendría la convención, digamos, que por un lado se discutan y voten los temas, que sería en este caso la discusión participativa, y por otro, que se haga un plebiscito de salida, que es más o menos lo que implicaría una consulta popular, esto es una encuesta. Y bueno, es importante además que previo a estas actividades descritas, se realice una definición de los temas mínimos a ser tratados en el proceso, ya que existe la posibilidad de que haya temas de base sobre los que se deba normar y que no aparezcan de manera espontánea en los cabildos, o que aparezcan de manera insuficiente, digamos. Y bueno, también sería ideal, si se pueden hacer
plebiscitos intermedios que puedan cumplir con el efecto representativo de manera más bien censal, en vez de solo representativo, que es lo que nos permitiría hacer un proceso de encuesta. Claudia. Bueno, en segundo lugar está el objetivo enfocado en la facilitación y promoción del proceso participativo. Acá hemos definido como sistema de implementación el periodo donde se desprenden tres ítems esenciales para el funcionamiento: la formulación, la promoción y finalmente la ejecución. Continúa. Ahí sí. Bueno, en la formulación, este tiene como primera etapa la revisión de antecedentes, pues creemos que es fundamental reconocer las experiencias colectivas realizadas luego de la revuelta popular, donde hubo una gran cantidad de asambleas autoconvocadas, mateadas, en espacios públicos, e incluso cabildos temáticos impulsados por las organizaciones sociales y también por las municipalidades a lo largo del país. Asimismo, se deben revisar los insumos emanados del proyecto constituyente desde el 2016 y los estudios de opinión pública respecto a la participación ciudadana. Para ello, proponemos habilitar una plataforma virtual que recepcione estos insumos. ¿Cómo? Con instrumentos estandarizados y también sistematizando los estudios de opinión pública que pueda servir como base para la participación. Por otro lado, están las definiciones previas para impulsar ya de lleno este proceso, y acá contemplamos los temas constituyentes, la creación también de instrumentos cualitativos y cuantitativos, y la conformación de equipos territoriales que realicen este despliegue participativo en todos los distritos. Es por eso que proponemos, primero, realizar convocatorias abiertas para voluntarios y voluntarias que estén interesados en participar de este proceso, luego la selección e inscripción de acuerdo a las experiencias que tenga cada individuo u organizaciones, y finalmente la capacitación respecto a los roles que se deben cumplir en este proceso, tanto facilitación como sistematización, análisis y diseño. Ahí sí, hoy se me pega. Ya. El segundo ítem estaría asociado a la promoción de la participación. Primero que todo, dado la importancia de la educación como eje transversal en todo este proceso, proponemos que se cree una comisión de educación autónoma, no como una subcomisión de la participación. De esta forma, este equipo de trabajo tendría el propio financiamiento para llevar a cabo las actividades educativas, y también debiese estar en constante trabajo con comunicaciones y con participación. Ahora, para lograr una promoción efectiva se debe informar, educar y luego involucrar a las personas a participar. Y respecto a eso, bueno, acá en la tabla tenemos una serie de propuestas asociadas a, bueno, a primero a material audiovisual, que es generar cápsulas educativas de acuerdo a las temáticas que se vayan abordando dentro de la convención, de modo que exista una sintonía entre las discusiones constituyentes y la conformación de la opinión de la población ante un tema. Acá, bueno, el material audiovisual debiese ser compartido a través de plataformas virtuales y televisivas, tanto a nivel local, regional y nacional, tratando de abarcar la más amplia gama de la población. Por otro lado, proponemos actividades educativas constituyentes, como charlas, foros, seminarios, cuentas públicas, ferias constituyentes, encuentros virtuales u otros eventos que contribuyan a la comprensión de este proceso y que promueva, por ende, la participación. En esta misma línea, es esencial desarrollar talleres educativos que puedan ser impulsados desde las escuelas, universidades, centros técnicos y jardines. Si bien sabemos cómo la sobrecarga laboral que hay, sobre todo en un contexto de pandemia, creemos que si existe un material o un manual o ya un material didáctico establecido para solo implementar, facilitaría mucho más la participación o la creación de estos talleres. Y bueno, no solamente destinarle este rol a las escuelas, sino que también a espacios no formales, que los hay, existen, que pueden ser propulsados por personal capacitado, como también organizaciones territoriales que trabajen en torno a la educación popular. Y por último, en el área educativa proponemos también la creación de una biblioteca virtual constituyente, en colaboración con la Red de Bibliotecas Nacionales, si es posible, que facilite una plataforma de acceso libre para la descarga de insumos metodológicos, experiencias de otros procesos en otros países también, a modo de comparar y retroalimentar, manual de facilitadores, glosarios constituyentes, entre otros materiales didácticos que puedan complementar
a la comprensión de este proceso y también destinado a la diversidad de grupos que componen la sociedad, sobre todo a las edades y diversidades. Ahora, en cuanto a difusión, proponemos franjas televisivas, así tal cual como se hace con las franjas electorales. La idea es disponer de unos minutitos todos los días una franja que esté enfocada en la Constitución y también en la participación ciudadana, que por cierto, dentro de la malla curricular y también del sistema educativo es bien escasa. Y bueno, por otro lado, también generar propaganda a través de radio, redes sociales, programas de TV, a través de la prensa escrita. O sea, lo ideal es abarcar todos los medios posibles, porque eso va a resolver principalmente las necesidades y dificultades de la participación. Y por último, con apoyo de la Biblioteca Virtual Constituyente, se debiese impulsar la impresión del material, tanto a través de boletines semanales, por ejemplo, como volantes que se puedan ser repartidos o difundidos dentro de los territorios. Eso. Ya, pasando a la etapa de ejecución. Digamos, una vez que ya están definidos los temas mínimos, están creados los instrumentos, generada la capacidad técnica, perdón, y armado y capacitado los equipos de trabajo, la etapa que vendría, denominada aquí como ejecución, consistirá en que los constituyentes y sus equipos trabajen en este mandato popular del que hablábamos antes, que deben obtener de su distrito. Para lo que sugerimos, es como una idea variable, un mínimo de 500 participantes o firmantes de este mandato, sin tope obviamente, lo que implicaría la participación de al menos 77.500 personas a nivel nacional. Rodrigo, vamos concluyendo por favor, están pasando en el tiempo, vamos cerrando la idea, gracias. Ya, tratar de cerrar con lo metodológico. Entonces, el formato en que se aplicarán estos cabildos constituyentes por el mandato popular tiene tres etapas. La primera es, bueno, definir los temas, después las posturas, y luego aplicar este instrumento con los temas mínimos para básicamente hacer exactamente lo mismo, pero de manera cuantitativa. Esto ya sería como algo presistematizado, y después de esto, eso se toma y se afina un poco el instrumento previo cuantitativo para aplicarlo como encuesta, y así tenemos un muestreo representativo. La idea obviamente sería hacer un muestreo probabilístico aleatorio, como el de la CACEN, que por lo demás se hizo este año, así que ya está hecha esa pega. Y bueno, el número sería acá de 14.000 participantes a nivel nacional, haciendo 500 por distrito, lo que sería menor en el número, pero por el hecho del muestreo y la aleatoriedad que implica, genera que los sesgos que pueden tener la participación en Cabildo se anule. Y eso para hacerla corta. Bueno, lo demás, obviamente, generar red de colaboración, en apoyo para todo lo que necesitamos, y esta sería como la lógica de plazos que habría. Muchas gracias, Claudia y Rodrigo, por la exposición. Recordar, por favor, enviar todos los insumos al correo oficial, porque están bastante buena la información que están planteando, así que me tomo la atribución de decir, por favor, envíelo al correo de la comisión, cppopular@chileconvencion, para que posteriormente sea enviada a todas las y los convencionales. Dicho esto, y habiendo concluido la exposición, abro la ronda de preguntas para todos aquellos que tengan alguna consulta, sugerencia o algo que complementar. Acá en el hemiciclo no veo manos levantadas. Por Zoom, Rodrigo, si me puedes comentar. Tampoco. Entonces, con eso, Claudia, Rodrigo, concluimos. Muchísimas gracias por su exposición. Vuelvo a recordar enviarlo al correo cppopular@chileconvencion. Por favor, un aplauso a Rodrigo y a Claudia por la exposición. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación pasamos con la siguiente exposición que nos van a dar vía telemática, la Federación Chilena de Consejeros de la Sociedad Civil, Chile COSOC. Así que por favor encenderé la cámara para que podamos verles y escucharles con atención. Alejandro, desde ahora 10 minutos y posteriormente la ronda de preguntas. Ok, ¿puedo presentar? Sí, por supuesto. Entonces, ¿se ve? Ahí sí se ve. Perfecto. Ya. Desde ahora empiezan a correr los 10 minutos. Adelante, Alejandro. Ok, muchas gracias a todas, a todos, por esta posibilidad de exponer ante esta comisión. Pero no se me mueve.
No se movió la pantalla. ¿Ahora sí? Disculpen, no sé. ¿Se ve? Sí, se ve, pero ahí sí, y se ve cuando cambia la siguiente. Ahora sí, Alejandro, continúa. Sí, disculpen. Bueno, en primer lugar, para contextualizar, nuestra federación está conformada por las asociaciones de consejeros de la sociedad civil, que se llaman ACOSOC, que están en diferentes regiones del país, y nosotros funcionamos como tal desde el año 2016. Y cada una de estas asociaciones regionales están representadas en nuestro directorio. Importante señalar que forman parte de nuestros consejeros personas que forman diversas categorías de organizaciones de todo tipo. Las más numerosas son juntas de vecinos y uniones comunales de juntas de vecinos, pero también todo tipo de otras organizaciones de la sociedad civil. Nuestros asociados son las asociaciones regionales que están en las diferentes regiones del país, y además las asociaciones, la asociación que agrupa a los consejeros que participan en ministerios y servicios públicos. ¿Cuál es la finalidad que nosotros tenemos y que tiene relación con lo que nos interesa presentar hoy día? Es coordinar la acción de los asociados, promover el trabajo de los COSOC y promover una mejor institucionalidad. Entonces, es en base a eso que le estamos presentando, es la razón por la cual esta comisión nos importa mucho. Nosotros estamos conformados por una asamblea, un directorio y un consejo en el cual están representadas las diferentes regiones. En este cuadro les mostramos dónde estamos constituidos y dónde estamos en etapa de constitución. ¿Qué es lo que nos interesa plantear fundamentalmente? Dos objetivos. Como nosotros tenemos como eje la participación ciudadana en la gestión pública, entonces nos interesa mucho que promover la consagración constitucional del derecho a la participación ciudadana en la gestión pública y un sistema político que supere lo meramente representativo, incorporando elementos de democracia directa. Por lo tanto, eso es lo que buscamos que incorpore en materia de participación ciudadana la nueva constitución. ¿Qué es lo que planteamos para que se incorpore en el reglamento y para como metodología fundamentalmente? El tema principal que nos interesa es que en cada una de las regiones del país hayan asambleas regionales constitucionales. Eso significa entonces que tengan la oportunidad los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil de exponer sobre los diferentes temas específicos que se vayan abordando en la construcción de esa nueva constitución. Entonces, esa implica también una metodología. Nosotros creemos que los constituyentes perfectamente pueden apoyarse en instituciones que den garantía de imparcialidad, tanto públicas como privadas, por ejemplo, universidades regionales y otras organizaciones presentes en el país que puedan proporcionar la logística, estableciendo un procedimiento objetivo de sistematización para el registro de las propuestas y asistentes, similar a lo que planteaba quien expuso en la lámina, en la presentación anterior, que permita entonces dar ciertas garantías de imparcialidad y de que realmente se va a tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos. Debiéramos tener asambleas tanto generales como temáticas con el fin de abordar materias específicas. Hay que sistematizar esas opiniones que ya empezaron a tratarse en los diferentes cabildos ciudadanos realizados en todas las regiones de nuestro país, tanto a partir del anterior proceso constituyente que se hizo en el gobierno pasado, como
en el proceso constituyente popular que se hizo a partir del estallido social. Y los convencionales deberían revisar el resultado de estas asambleas en todas las regiones, sistematizando esto por capítulos o temáticas, apoyados en estas organizaciones con universidades que proponemos que pudieran trabajar en conjunto con los ciudadanos. También nos interesa que se puedan usar medios tecnológicos para que puedan aportar sus sus posiciones, aquellos que estén más alejados o que no puedan hacerlo en forma presencial, y también la posibilidad de convocar a determinados cabildos temáticos que a la propia convención le puedan interesar consultar en forma más precisa a los ciudadanos. Lo mismo con audiencias públicas, entonces, que pudieran ir a temas específicos. A grandes rasgos, eso es lo que nosotros planteamos. No queríamos pasarlo de los 10 minutos, pero por supuesto estamos a disposición de la convención para seguir aportando durante todo el proceso que viene de aquí en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición, Alejandro. Ahora abrimos la palabra a las y los convencionales para realizar alguna duda o consulta. Malucha, tienes la primera palabra. Hola, buenos días o buenas tardes ya. Muchas gracias. Una pregunta que de pajarona no me quedó clara. ¿Estas asambleas regionales ya existen o son asambleas que se tienen que crear? Esa es una pregunta, y la otra que me parece súper interesante es, la idea es que a través de las asambleas regionales también la convención pudiese hacer consultas. Esa es como la imagen, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias a la convencional. La verdad es que exactamente, nosotros creemos que debieran crearse un sistema regional con el apoyo, como decíamos, de universidades o de otros centros de estudios o otro tipo de organizaciones. Podrán colaborar tal vez las gobernaciones, podrán colaborar municipalidades para poder trabajar en esta materia. Sí, debieran crearse, pero tomando como base lo que ya existe en todas las regiones del país. Existen un sinnúmero de asambleas que se han ido formando, que han ido sistematizando información, por lo tanto, la idea es trabajar con todas ellas. Así que esa es la segunda parte, no me quedó clara la segunda parte de la pregunta. La idea sería que la Convención Constitucional pudiera hacer consultas la ciudadanía organizada a través de estas asambleas regionales? Exactamente, la idea era esa, que en caso que hubiera cosas donde hubiera opiniones divergentes o cosas que no quedara clara cuál es la opinión ciudadana, pudieran también llegar consultas a través de, desde la constituyente hacia estas asambleas regionales, de tal forma de tener un abanico al menos de 16 opiniones ciudadanas que pudieran prestar los insumos necesarios para responder a aquellas inquietudes. Muchas gracias, Alejandro. Malucha, ¿duda resuelta? Sí, muchas gracias. Nuevamente, ¿alguna consulta de algún convencional acá presente o vía telemática? Rodrigo, si me confirmas, si hay alguna mano levantada, no. Entonces, con eso damos por concluida la exposición. Muchísimas gracias, Alejandro, por la presentación. Un aplauso, Alejandro, en representación de COSOC Chile. Muchas gracias. Ahora, a continuación, pasamos también de manera telemática a escuchar a Red Chile Despertó Internacional. Favor encender las cámaras. La misma dinámica, 10 minutos de exposición, posteriormente una rueda de preguntas. Y por favor recordar que, favor de enviar las presentaciones al correo oficial de la comisión cppopular@chileconvencion. Dicho eso, Renato, Marisol, les dejamos la palabra.
Hola, buenos días en México, buenas noches en Australia, buenas tardes en Europa. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por invitarnos a poder exponer aquí. Somos la red de asambleas territoriales autoconvocadas y autónomas que estamos en diversas ciudades del mundo, las Américas, Europa y Oceanía. Tenemos como objetivos ejercer presión internacional denunciando la sistemática violación de derechos humanos y criminalización de la protesta que están ocurriendo en nuestro territorio en Chile en este momento y que han ocurrido desde hace más de un año. Incidir en la conquista de una vida digna para todos los pueblos que conforman Chile y los pueblos invisibilizados en todos los territorios, porque no solamente Chile está en el territorio chileno, estamos también los que estamos afuera. Defender los derechos de los sujetos políticos migrantes, porque nos reconocemos como sujeto migrante al estar habitando el territorio internacional. Mi nombre es Marisol Torres y les doy las gracias. Habito actualmente en México. Mi compañero Renato, adelante. Sí, me presento. Mi nombre es Renato Rojas Dalorzo. Habito también en el territorio internacional, en la Ciudad de México, al igual que la compañera Marisol. Acá formamos parte de las instancias de chilenos y chilenas y chilenes movilizados en la Ciudad de México, pero como se mencionaba anteriormente, nos articulamos en términos de lo iniciado por la revuelta social, pero acá hay que también mencionar, y lo va a profundizar Marisol, que no somos la única expresión de chilena y chileno en el exterior. También, antes de comenzar alguna de nuestras instancias, vamos a ir hablando de varios principios, varios temas que nos convocan, y en particular mencionar a quienes no pudieron llegar a esta instancia participativa, a quienes los procesos de la dictadura cívico-militar y de otros contextos les impidieron tanto ejercer su participación en los procesos populares de Chile por la represión, por la desaparición y por el exilio, y también a quienes, por su condición de no tener una nacionalidad en este momento, no tienen, se sienten vinculados con el proceso, pero no hay ninguna vinculación formal en este momento. Entonces, comenzar mencionando que la red hemos hecho algunas acciones en el contexto de la revuelta social, como visitas de observadores de derechos humanos al Parlamento Europeo. Hemos generado discusión parlamentaria en términos de lo que ha surgido durante la revuelta social, y estamos apoyando a las colectivas en instancias de defensa de los derechos humanos, dado que es uno de nuestros ejes principales. Y Marisol les va a contar un poco sobre la agenda migrante. Manejamos, y dentro de los objetivos que tiene la red, al estar compuesta por muchas organizaciones en muchos territorios del mundo, trabajamos desde la tecnopolítica. No nos conocemos físicamente muchos de nosotros, o sea, casi todos. A Renato sí, porque estamos en el mismo país y en una ciudad cercana. Yo estoy en Cuernavaca, él en Ciudad de México. Pero en general, trabajamos organizándonos desde cabildos, desde asambleas constituyentes, participamos en la APC, representando el territorio internacional, sabiendo que no somos la única red ni asamblea de chilenos que está en el exterior. Trabajamos con otras instancias de discusiones locales en Chile y a nivel internacional. También presentamos y redactamos algunos insumos y proyectos de ley a la Cámara de Diputados, cuando quisimos poder tener el derecho a elegir a todos los que están ahora como constituyentes, y no tuvimos el éxito, pues la derecha en bloque nos negó esa posibilidad. A pesar de que nosotros estamos ya empadronados, está demostrado que somos más de 1 millón de chilenos, no existe un problema más que una condición política para poder aceptar que podamos ejercer nuestros derechos. Y eso está dentro de nuestra agenda migrante, al reconocernos como sujetos migrantes. Acá no, me gustaría mencionar, para contextualizar, me imagino que ya están conociendo este concepto, pero ¿qué entendemos por migrantes y por qué nos reconocemos como sujetos políticos de migrantes? Porque entendemos a la migración como cualquier persona que se desplaza dentro de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia. Independiente de su situación jurídica,
del carácter voluntario o involuntario del desplazamiento. Tenemos muchos casos de chilenas y chilenos que fueron sujetos a migración obligada, y las causas del desplazamiento y también la duración de su estancia. Entendemos el concepto de migrante como un concepto estructural. En Asamblea Amplia de la Red Chile Experto Internacional, que al hablar del ser migrante lo hablamos desde una perspectiva de vulneración e identificar las vulneraciones de derechos y también identificarnos como un sujeto político, no solo en relación al lugar de origen, sino también al lugar donde residimos y cómo interactuamos con nuestros lugares de origen y como comunidad en el exterior. Por lo tanto, como red, nos organizamos al estar en distintos usos horarios y en distintos espacios geográficos en una mesa de articulación internacional que llamamos MAI, donde llegan todas las vocerías o representantes de las diversas asambleas, cabildos o agrupaciones que componen la red Chile Desperto Internacional. Tenemos también vinculación con otras agrupaciones de chilenos en el exterior y principalmente hemos hecho un trabajo muy fuerte también como red para trabajar con la comunidad que no está participando, de chilenos que se sienten excluidos por tener los temas de territorialidad y de ciudadanía que no pueden ejercer y se sienten fuera del contexto chileno. Pero como organización, también hemos trabajado en causas sociales y acciones para poder generar un mayor acercamiento hacia los procesos en los cuales nosotros estamos trabajando con ellos. Acá mencionar que nuestras principales demandas en este momento es el reconocimiento al derecho a la nacionalidad y a la ciudadanía como irrenunciables, y desde acá que emanen nuestros derechos políticos electorales de quienes habitamos el territorio internacional o el territorio exterior. Y además, acá se cortó un poco la presentación, unas disculpas, pero buscamos ser parte de las instancias de participación que establezca esta misma convención constitucional a lo largo de todo el proceso constituyente y que además se sienten las bases acompañadas a otros grupos invisibilizados para nuestra participación en los procesos con los efectos de la nueva constitución. ¿Qué mecanismos proponemos para esto? Ya se ha mencionado mucho el tema del reconocimiento de cabildos autoconvocados. Desde el territorio internacional nos articulamos a partir de la revuelta social en cabildos, deliberamos en asambleas, nos relacionamos constantemente, por lo que consideramos que estos cabildos autoconvocados en las distintas ciudades donde nos distribuimos deben de ser reconocidas en las circunstancias del proceso constituyente en curso. También se ha hablado de convención itinerante y cabildos temáticos. Buscamos, y también tenemos un proceso que ha ocurrido de despolitización en muchos casos de una parte de los chilenos y chilenas y chilenas residentes en el exterior, buscamos que se realicen cabildos temáticos que puedan vincular a la comunidad acompañada de estrategias de comunicación para que también podamos participar y deliberar del proceso. También mencionábamos la instancia de comisiones especiales, pero eso es más materia de la formulación propuesta por reglamento que de las instancias de participación. En términos de calendario constitucional, planteamos la participación en los procesos de discusión en la idea de territorio y descentralización y redistritaje del país, dado que estamos empadronados ante CERVEL, es nuestra única vinculación en este momento formal en términos electorales y de participación, pero que en este proceso de rearticulación y redistribución del poder en el país también se nos considere como un sujeto político. También acá mencionar mecanismos que ya se han mencionado anteriormente, pero la idea es que la particularidad de quienes residimos en el exterior necesitamos ciertas adecuaciones para estos mecanismos. Por ejemplo, la iniciativa popular de discusión constituyente, estamos empadronados, pero ver la lógica de quórums para que podamos presentar estas iniciativas, tener una participación efectiva en los plebiscitos intermedios, generar consejos consultivos y redes de observación ciudadanas que también se van a convertir en una contraloría ciudadana para, además de mecanismos incidentes y vinculantes de participación, tener mecanismos de control de la gestión pública dentro de la acción de la convención y además, en la lógica de convención itinerante y de sesión en los territorios, que nos consideren como un territorio, valga esta contradicción conceptual de que somos un territorio sin territorio, para poder vincularnos y poder también tener esta deliberación con la convención. Marisol. Está silenciada. Disculpa.
¿Qué otras acciones proponemos? Ya que nosotros como chilenos en el exterior tenemos algunas particularidades al residir en el territorio internacional. Tenemos diversos usos horarios, por lo tanto accesamos a mucha información en tiempos posteriores a cómo se va desarrollando en tiempo real. Por lo tanto, también el manejo de correos o la información urgente para nosotros funciona de otra manera. La accesibilidad desde el territorio internacional, por ejemplo, a la actual plataforma de la Sala Constituyente, es un problema para los chilenos que habitamos en el exterior, porque por geolocalización no podemos bajar, por ejemplo, muchos de los documentos de votación o documentos finales que genera la propia convención. Por lo tanto, les pedimos ahí un proceso de globalidad en la construcción de una nueva constitución, que consideren que los temas de geolocalización para subir o bajar documentos o para accesar a videos o información nos es difícil para los que estamos en el territorio internacional. Evidentemente, la participación nuestra a través de votaciones y consultas, ya sea en consulados móviles, como sucede en varios de los territorios que nosotros habitamos, donde tenemos derecho al voto postal, al voto digital, al voto por mandato, al voto anticipado, y no tenemos este tipo de inconvenientes que son los que estamos sufriendo los chilenos que estamos en el exterior. Al mismo tiempo, aprovechar de comentarles que, por ejemplo, en muchos países se ha tratado, al considerarnos nosotros sujetos migrantes, se ha tratado de darle una voz positiva al concepto migrante. Un ejemplo es que aquí en México, los diputados que están fuera del territorio mexicano, se le llama diputado migrante como una manera de darle dignidad a su actuar. Otra acción que nosotros proponemos al estar precisamente viviendo en otras condiciones es el intercambio de casos de éxito que tenemos en los territorios internacionales y, como también bien dice una compañera nuestra, las cosas que no hay que repetir y que estamos viendo que han sido producto o fracaso. Y también la vinculación que les ofrecemos con expertas y expertos internacionales con los que estamos actualmente trabajando o en las condiciones en las que cada uno se va desarrollando. Último minuto para que vayamos concluyendo, por favor. Sí, justo estábamos llegando a la etapa de conclusiones, así que... Gracias por la mención. Acá hay un tema importante, por ejemplo, algo que nos gustaría aportar, por ejemplo, en mi caso yo soy politólogo, Marisol también trabaja en temas políticos, tenemos una red que trabaja también derribando un poquito los mitos de la migración, o de la emigración de chilenos y chilenas y chilenas. Buscamos poder relacionarnos desde nuestras distintas áreas de conocimiento, de poder apoyarles en el ejercicio del proceso constituyente, especialmente en términos de participación y de vinculación y construcciones normativas en que puedan recibir apoyo. Para eso les planteamos la construcción de instancias de relación y además asegurar nuestros derechos políticos electorales. Marisol, por si quieres unas palabras de cierre. Vale. Solamente comentarles que la territorialidad no define nuestra identidad. Queremos participar y ser parte activa de las oportunidades de este nuevo Chile que queremos construir entre todas y todes. Muchísimas gracias, esperamos sus consultas. Gracias. Muchas gracias, Renato, muchas gracias, Marisol, por la exposición. Ahora abrimos y comenzamos la ronda de preguntas de las y los convencionales. Si acá en el hemiciclo hay alguien que tiene alguna duda, Malucha, te cedemos la primera palabra. Ahí sí. Muchísimas gracias, compañero o compañera. Simplemente abrazarlos cálidamente. Soy una mujer que vivió el desgarro de su familia exiliada, de muchos amigos y amigas que mantuvimos por años. Ese vínculo profundo, lo que nos dolió tener que separarnos por circunstancias políticas en este caso, conocemos el tema profundamente, me comprometo como constituyente y creo que muchos y muchas estamos profundamente comprometidos para que este vínculo se acerque, darle las gracias por todo lo que han hecho. Yo sé que se han jugado profundamente en todo este tiempo por ir derribando las miles de discriminaciones y exclusiones que hay en Chile y que justamente esta constitución tiene que remediar, poder tener un país donde no exista la exclusión y discriminación de ningún tipo.
Así es que muchísimas gracias, de verdad. Me pongo al servicio, los quiero, los abrazo y apapacho. Y vamos que se puede. Muchas gracias, Malucha, por esos comentarios. Nuevamente, también extendemos la palabra a otro convencional, quizá vía telemática. Rodrigo, si me confirmas, si es que hay alguna mano levantada. No, ninguna por allá. Acá, ¿alguna duda de algún convencional? No, ninguna otra. Con esto damos por concluido esta exposición. Muchísimas gracias nuevamente, Renato y Marisol. Favor de enviar todo lo que presentaron al correo oficial de la comisión, cppopular@chileconvencion.cl. Nuevamente, muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, a Renato y a Marisol por la exposición. Gracias. En representación de la Red Internacional Chile Despertó. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, a continuación nos quedan solamente dos expositores. No obstante, me avisan que no han llegado ni de manera presencial ni de manera telemática. Por tanto, Rodrigo, si podríamos hacer la última revisión. Las últimas dos exposiciones debiesen ir relacionadas con la ONG de Desarrollo Zeus Chile y la Red Nacional de Cabildos Penitenciarios. Ahora estamos dando fe de que no se encuentran en la lista. Ya. Muchas gracias, Rodrigo. No obstante, a petición de algunos convencionales que se encuentran acá y entendiendo que estas ya serían las últimas dos organizaciones que deberían presentarse, se está sugiriendo hacer una breve suspensión de unos 10 minutos, que en este caso nosotros como mesa, o yo como mesa que estoy acá, la coordinadora, adhiero, por tanto vamos a suspender la sesión por 10 minutos, pero antes de eso, Malucha, te cedo la palabra. Quería, con todo amorcito realmente, que hiciéramos una breve reflexión en torno a lo que pasó con los niños, niñas y adolescentes, en que debemos prepararnos como comisión de participación, como este espacio, atendiendo a todo lo que dijo el compañero Ramiro en relación a espacios seguros, a los tiempos, a que ellos puedan realmente participar en igualdad de condiciones con todos los demás, para que si vuelven a llegar a nuestro espacio niños, niñas y adolescentes, preparemos el ambiente, los tiempos para ellos y ellas. Creo que es súper importante como tomarlo súper en cuenta. A mí me dolió un poco el corazón, en realidad, todo lo que pasó un poco. Eso. Muchas gracias, Malucha. La verdad es que efectivamente fue bastante complejo porque al menos nosotros tenemos estos 10 minutos de exposición. No obstante, yo en el fondo recién le avisé a los 15, 17 minutos, entendiendo precisamente lo que tú estás planteando y entendiendo también que nuestra finalidad es darle mayor, no sé si importancia, pero darle atención a aquellos grupos que son históricamente excluidos y en este caso, obviamente, los niños, niñas y adolescentes. Por tanto, se les consideró, por eso, con el, también como con el dolor de mi alma, fue como ya, pero estamos en el tiempo. Y aún así, le dimos más tiempo, así que en este caso se trató de tomar la mayor consideración, pero insisto, los tiempos son bastante agotados. Pero tomo la reflexión que acabas de hacer, creo que es necesario, tomando también lo que señalaba Ramiro, y creo que eso es una labor que todos tenemos que tomar de aquí en adelante. Así que con eso nos vamos a quedar y nos vamos a ir a la suspensión de 10 minutos de esta sesión. Así que por ahora, a ver, son las 12:16, nos vemos a las 12:30. Con eso se suspende la sesión.
Bueno, retomamos nuevamente la sesión, la iniciamos para dar aviso que la organización, la ONG de Desarrollo Zeus Chile y la Red Nacional de Cabildos Penitenciarios, pasados estos 15 minutos que nos dimos de suspensión, no dieron aviso, así como tampoco se conectaron ni vía telemática y tampoco llegaron de manera presencial. Por tanto, dejando esto de constancia, vamos a dar por finalizada esta sesión de audiencias públicas y retomamos en la jornada de la tarde que comenzará a las 14:30. Dicho eso, se cierra la sesión.